5. Con que por fin ya está aquí mi encuentro con la realidad, susurraba yo, bajando a todo correr las escaleras. Al parecer aquí ya no es el Papa quien abandona Roma marchándose a Brasilia, ni tampoco el baile en el lago Como. Eres un canalla si ahora te ríes de esto, se me pasó por la cabeza. Pues que así sea, grité contestándome a mí mismo. Sí, pero ahora todo había acabado. No quedaba ni rastro de ellos, pero daba igual, sabía hacia dónde se dirigían. En el porche había un cochero nocturno vestido con un sayal. Estaba completamente cubierto de nieve recién caída, que hasta parecía cálida. El aire era denso y sofocante. Su pequeño caballo pío y todo despeinado estaba también cubierto de nieve y tosía. Lo recuerdo perfectamente. Me lancé sobre el trineo, pero solo hube metido una pierna para sentarme. El recuerdo de Simonov dándome 6 rublos hizo que me tambaleara y como un saco cayera dentro del trineo. «No, todavía tengo que hacer muchas cosas para saldar todo esto», grité. «O lo saldo, o esta misma noche perezco en el sitio. ¡Adelante!» El trineo arrancó. Un torbellino daba vueltas en mi cabeza. Ellos no se pondrían de rodillas para suplicar mi amistad. Es un espejismo vulgar, repugnante, romántico y fantástico. El mismo baile sobre el lago Como. Por ello debo darle una bofetada a Shverkov. Estoy obligado a dársela. Así pues, está decidido. Voy volando a darle ahora mismo una bofetada. ¡Adelante! El cochero tiró de las riendas. Le daré la bofetada nada más entrar. ¿Debo decir algunas palabras de introducción antes de propinársela? No. Sencillamente, entraré y le propinaré la bofetada. Estarán todos ellos en el salón y él estará sentado en el sofá junto a Olimpia. ¡Maldita Olimpia! En una ocasión se burló de mi cara y renegó de mí. Arrastraré a Olimpia por los pelos y a Shverkov por las orejas. No, mejor será agarrarle de una oreja y pasearle así por toda la habitación. Puede que todos se abalancen a pegarme y a echarme fuera. Será lo más probable. ¡Que lo sea! A pesar de todo, fui el primero en darle una bofetada. Fue mi iniciativa, y conforme a las leyes de la honestidad, eso ya es todo. Él ya estará marcado, y así ya nunca podrá quitarse de encima la bofetada ni con todas las palizas del mundo, a excepción del duelo, claro. Estará obligado a batirse. Sí, y ahora que me peguen todos. Sí, que lo hagan esos desagradecidos. Seguro que el que pegará con más ganas será Trudolyubov. ¿Es tan fuerte? Probablemente Ferchfishkin se enganchará por un costado agarrándoseme al pelo. Bueno, que así sea. Estoy dispuesto a ello. Sus cabezas borreguiles finalmente tendrán que darse cuenta de las dosis de tragedia que hay en todo esto. Cuando me vayan a arrastrar hacia la puerta, les diré a gritos que, en realidad, ninguno de ellos vale un dedo meñique mío. ¡Adelante, conductor, adelante! Grité al cochero. Este, incluso, se estremeció levantando por los aires el látigo del grito tan fuerte que pegué. Nos batiremos al amanecer. Está decidido. He acabado con el departamento. Ferchfishkin anoche dijo en lugar de departamento, lepartamento. Pero, ¿de dónde voy a sacar yo el revólver? ¡Qué absurdo! Pediré dinero como anticipo del sueldo y lo compraré. ¿Y la pólvora y las balas? Estas cosas corresponden al padrino del duelo. ¿Cómo haré todo esto antes del amanecer? ¿Dónde encontraré al padrino? Si no tengo conocidos. ¡Qué absurdo! Grité con la cabeza aún más revuelta. ¡Qué absurdo! La primera persona con la que me crucé en la calle y a la que me dirigía debería ser de padrino del duelo, como cuando se saca del agua a alguien que se está ahogando. Deben tenerse en consideración los casos más extremos. Incluso si mañana le pidiera al mismísimo director de departamento, Anton Antonich,
que fuera mi padrino del duelo, él debería aceptarlo, aunque solo fuera por mantener el honor caballeresco y después guardar el secreto. La cosa es que en aquel mismo instante se me presentó con más claridad y precisión que nunca el repugnante disparate de los propósitos que yo pensaba llevar a cabo y lo que representaría aquel correspondiente reverso de la moneda. Pero... ¡Vamos, cochero! ¡Adelante, briboncillo! ¡Dale a los caballos! ¡Vaya con el señor!, pronunció el cochero en tono de sentencia terrenal. De pronto sentí mucho frío. ¿Y no sería mejor... ¿No sería mejor que fuéramos directamente a casa? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué me empeñé ayer en asistir a ese almuerzo? No, ya es imposible. Y vaya paseíto de 3 horas que me di de la mesa a la chimenea. No, ellos, precisamente ellos, y nadie más que ellos, deberían pagarme por ese paseo. Deben borrar esa deshonra. ¿Y qué pasaría si me entregaran a la comisaría? No se atreven. Temen el escándalo. ¿Y qué sucedería si Zverkov, por hacerme un desprecio, se negara a batirse conmigo en duelo? Sería lo más probable, pero entonces yo le demostraría con quién se la estaba jugando. Mañana, cuando él estuviera disponiéndose ya para marchar, yo me iría volando a la estación de postas, le agarraría por una pierna y le arrancaría el capote cuando se estuviera disponiendo a subir al carro. Me engancharía su brazo con los dientes y le mordería. Observen todos a lo que puede llegar un hombre desesperado. Me lo imaginaba dándome golpes en la cabeza y a los demás en la espalda. Y yo gritaría a la gente que se agolpara allí. ¡Mírenle! Aquí tienen al joven cachorro que viaja para seducir a las circasianas, llevándose mi escupitajo en la cara. Claro que después de esto, todo se echaría a perder. El departamento desaparecería de la faz de la tierra. A mí me apresarían, me juzgarían y me echarían de la administración. Después, me encarcelarían y me deportarían a Siberia. Ya nada importaría. Al cabo de 15 años, cuando saliera de la prisión, iría a buscarle vestido de harapos y hecho un mendigo. Le encontraría en alguna capital de provincias, estaría casado y sería feliz. Tendría una hija ya mayor. Yo le diría: mira, monstruo, mis pómulos hundidos y mis andrajos. Lo he perdido todo. La carrera, la felicidad, el arte, la ciencia, a la mujer amada y todo por tu culpa. Aquí están los revólveres. He venido a descargar el mío y... te perdono. En ese momento dispararía al aire y después ya no se sabría nada más de mí. Casi me echo a llorar de lo que me había emocionado, aunque sabía perfectamente que aquel episodio era de Silvio, de la mascarada del Lermontov. De pronto me sentí muy avergonzado, tan avergonzado que hice parar al caballo, salté del trineo y me metí en la nieve en medio de la calle. El cochero me miró todo sorprendido y suspiró. ¿Qué hago? No podía dirigirme allí, pues era absurdo, y tampoco podía dejar el asunto sin terminar, ya que parecería que... Dios, ¿cómo podía dejarlo así? ¿Y después de tanta ofensa? ¡No!, exclamé nuevamente, abalanzándome sobre el trineo. Está predestinado, es el destino. Vamos, vamos para allá. Y en mi impaciencia le di al cochero un puñetazo en el cuello. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te pones a pelear?, gritó el hombre, soltándole a su vez tal latigazo a su rocín que éste pegó unas cuantas coces. La nieve caía a grandes copos. Me desabroché un poco la ropa, pues nada me importaba ya la nieve. Me propuse olvidarme de todo lo demás, ya que finalmente me hube decidido a darle la bofetada. Sin embargo, sentía horrorizado que aquel desenlace ocurriría infaliblemente ahora, sí, en aquellos precisos instantes, y que nada lo pararía, por muy fuerte que fuera. Los faroles solitarios refulgían sombríamente en medio de la bruma de nieve, pareciéndose a las antorchas de un cortejo fúnebre. La nieve se me había metido por dentro del capote, de la levita y de la corbata, derritiéndoseme en contacto con el cuerpo, pero yo seguía sin cubrirme.
Presentía que todo estaba ya completamente perdido. Por fin habíamos llegado. Salté del trineo casi inconscientemente, subí las escalerillas y comencé a golpear la puerta con los pies y con las manos. Sentí una terrible flojera en las piernas, especialmente en las rodillas. Abrieron con bastante rapidez, como si ya me estuvieran esperando. Probablemente Simonov avisó que llegaría uno más, ya que en aquel lugar siempre se avisaba y, en general, se tomaban las debidas precauciones. Se trataba de uno de esos establecimientos modernos, de aquellos años que fueron clausurados hace mucho por la policía. Durante el día, desempeñaba las funciones de una tienda, pero por las tardes, los que llevaran una recomendación podían venir en calidad de invitados. Con pasos apresurados, pasé de largo la oscura tienda y me dirigí al salón donde solo había una vela encendida. Me quedé clavado en el sitio. No había nadie. ¿Dónde están ellos?, pregunté a alguien. Pero a ellos, claro está, ya les había dado tiempo a irse cada uno por su lado. Delante de mí había una persona que sonreía de un modo estúpido. Era la dueña del establecimiento, a la que yo ya le era algo familiar. Al minuto se abrió la puerta y entró otra persona. Sin prestar atención a nada, yo daba zancadas por la habitación y, al parecer, hablaba solo. Me parecía que había escapado de la muerte y esa sensación me recorría gozosamente todo el cuerpo. Estaba dispuesto a dar esa bofetada, a darla al instante, inmediatamente. Pero ahora ellos ya no estaban allí, y todo había pasado y cambiado. Miraba alrededor. Todavía no me daba cuenta de lo que había sucedido. Maquinalmente eché una mirada a la joven que acababa de entrar. Tenía ante mí un rostro joven, lozano, algo pálido, de oscuras y rectas cejas y una mirada seria, como si alguna cosa la hubiera sorprendido. Eso me gustó al instante. Si por el contrario hubiera sonreído, la hubiera odiado. Comencé a observarla con más detenimiento, como si estuviera esforzándome. Todavía no había puesto orden en mi cabeza. En su semblante había algo cándido y bondadoso, algo extrañamente serio. Estaba convencido de que esto representaba una desventaja para la muchacha y que aquellos imbéciles no se habían percatado de ella. Por lo demás, no podría decirse que fuera una belleza, aunque era de buena estatura, complexión fuerte y bien formada. Vestía con excesiva sencillez. Sentí el mordisco de un pensamiento ruin en mi cabeza. Me acerqué directamente a ella. Sin darme cuenta, me miré en un espejo que había allí. Mi rostro agitado me pareció extremadamente desagradable, pálido, rabioso, mezquino, con los pelos alborotados. «Que así sea, me alegro», pensaba yo. «Estoy contento de parecerle repugnante. Eso me agrada». 6. En algún lugar, al otro lado del tabique, un reloj soltó un fuerte ronquido, como si lo estuviesen sometiendo a una gran presión o estrangulándolo. Al prolongado e irreal ronquido le siguió un rápido e inesperado sonido, muy fino y desagradable, como si alguien hubiera pegado un salto hacia adelante. Dieron las 2. Me despabilé, aunque no dormía, sino que solo permanecía tumbado y algo amodorrado. La habitación estrecha, hacinada y de techo bajo, estaba casi a oscuras. La ocupaba un enorme armario ropero lleno de cartones, trapos y todo tipo de ropas inservibles. El trozo de tela que había sobre la mesa al fondo de la habitación estaba ya casi apagado, pero a ratos volvía a encenderse intermitentemente. En unos minutos, probablemente la oscuridad más absoluta invadiría la habitación. No tardé mucho en despabilarme, lo recordé todo de golpe, sin esfuerzo alguno, como si lo evocado hubiera estado aguardando allí para asaltarme de nuevo. Pero incluso cuando estaba adormilado, había un punto en mi memoria que estaba continuamente presente, un punto que no acababa de olvidarse por completo y alrededor del cual giraban pesadamente mis ensueños. Era extraño, pues todo cuanto me había ocurrido ese día, al despabilarme,
Me parecía que me había sucedido ya hace muchísimo tiempo. Sentía la cabeza embriagada, como si algo estuviera dando vueltas sobre mí, rozándome y molestándome. La melancolía y la bilis bullían nuevamente en mi interior buscando salida. De pronto, junto a mí, vi dos ojos abiertos que me miraban fijamente y con curiosidad. Su mirada era fría, indiferente y sombría, como si le fuera totalmente extraña a uno. Resultaba duro soportarla. Una lúgubre idea anidó en mi cerebro, pasando por todo el cuerpo en forma de una sensación muy repugnante, al estilo de cuando uno penetra en el húmedo y rancio subsuelo. Parecía poco natural que a ese par de ojos les hubiera dado solo ahora por observarme. Recordé que en el transcurso de 2 horas no le había dirigido a aquel ser ni una sola palabra, y ni siquiera lo consideré necesario. Es más, incluso encontraba algo agradable en ello. Pero ahora, de pronto, una idea libertina, tan repugnante como una araña, se me presentó en toda su nitidez. La idea de lo que comienza tosca y desvergonzadamente por aquello con lo que debería terminar coronándose el verdadero amor. Permanecimos un largo rato mirándonos el uno al otro, pero ella no bajaba su mirada ante la mía y tampoco la desviaba, de manera que finalmente comencé a sentirme algo angustiado. ¿Cómo te llamas? Pregunté entrecortadamente para acabar lo antes posible. Lisa, respondió ella, casi murmurando, pero en un tono no del todo afable y mirando hacia otro lado. Me quedé en silencio. ¿Qué tiempo hace? Está nevando. ¡Qué desagradable! Susurré yo casi hacia adentro, poniéndome melancólicamente la mano debajo de la cabeza y mirando hacia el techo. Ella seguía sin responder. ¿Todo aquello parecía tan indecoroso? ¿Eres de aquí? Pregunté yo pasado un minuto, casi en un arranque de cólera y volviendo ligeramente la cabeza hacia ella. No. ¿De dónde? De Riga, pronunció con desgana. ¿Eres alemana? No, rusa. ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Dónde? En la casa. 2 semanas. Hablaba cada vez más y más entrecortadamente. La vela se apagó completamente. Ya no podía distinguir su cara. ¿Tienes padre y madre? Sí. No. Sí tengo. ¿Dónde están? Allí, en Riga. ¿Quiénes son? Pues eso... ¿Cómo que, pues eso? ¿Quiénes son y qué hacen? Se dedican a su hacienda. ¿Has vivido siempre con ellos? Sí. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Por qué te marchaste de su lado? Bueno... Ese bueno significaba que la dejara en paz, que ya la había hartado. Nos quedamos los dos callados. Sabe Dios por qué no me iba de allí. Me sentía cada vez con más náuseas y melancolía. Imágenes del día pasado, involuntariamente y por sí mismas, comenzaron desordenadamente a pasárseme por la cabeza. De repente, recordé una escena que vi en la calle por la mañana, cuando todo preocupado y pusilánime me dirigí a la oficina. Hoy vi cómo a unos hombres casi se les cae el suelo un féretro que sacaban a la calle. Pronuncié de pronto en voz alta, como si en absoluto pretendiera comenzar la conversación, y como si ésta me saliera sola y sin darme cuenta. ¿Un féretro? Sí, en la Plaza Zenaya, lo sacaban de un sótano. ¿De un sótano? Bueno, no era exactamente un sótano, sino una planta baja. Bueno, ya sabes, la que está allí abajo. Esa casa de mala fama. Había tanta suciedad alrededor, cáscaras de huevo,
basura, un olor espantoso, algo abominable. Silencio. Hoy hace un día detestable para los entierros. Comencé nuevamente yo con tal de no estarme callado. ¿Por qué detestable? La nieve, la humedad. Bostecé. Da lo mismo, dijo de pronto ella tras un pequeño silencio. No, es asqueroso. Bostecé de nuevo. Seguramente los enterradores estarían echando pestes, pues la nieve lo humedece todo, y seguro que en la fosa había agua. ¿Y por qué hay agua en la fosa? Preguntó ella con cierta curiosidad, pero pronunciándolo con más tosquedad y aspereza que antes. De pronto sentí que algo comenzaba a pincharme. Pues claro, en el fondo de la fosa hay agua de unos 6 Vershok, aproximadamente. Aquí, en el cementerio de Volkovo, resulta imposible cavar una sola fosa seca. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es un lugar de mucha agua. Los alrededores de aquí son tierras pantanosas. Por eso meten los ataúdes en el agua. Yo mismo lo he visto, muchas veces. No lo había visto ni una sola vez, y además no había estado nunca en el cementerio de Volkovo, sino que había oído cómo lo contaban otros. ¿Acaso no te importa morirte? ¿Y por qué habría de morirme? Respondió ella como si estuviera a la defensiva. Pues algún día te morirás, y te morirás igual que murió la joven que falleció ayer. También era una muchacha como tú. Murió de tisis. A la fulana le hubiera dado lo mismo morirse en un hospital. Ya lo ha entendido, pensé. Por eso dijo fulana y no muchacha. Le debía dinero a la dueña, respondí yo, animándome cada vez más con la conversación. Y a pesar de estar enferma de tisis, le estuvo prestando servicios casi hasta el último día. Los que cargaban el ataúd se lo contaban a los soldados. Seguramente la conocían de antes, se reían y se proponían hacerle un homenaje en su memoria en la taberna. También en esto mentí no poco. Silencio, un largo silencio. Ella apenas se movía. ¿Acaso es mejor morirse en un hospital? ¿Y no dará lo mismo? ¿Por qué he de morirme?, añadió completamente irritada. No digo ahora, sino más tarde. Tampoco más tarde. ¿Cómo que no? Ahora tú eres joven, bella y lozana, ese es tu valor. Pero después de un año de esa vida, ya no serás la misma y te marchitarás. ¿Al año? En cualquier caso, al pasar un año, valdrás menos, continué yo con cierta alegría maliciosa. Y te cambiarás de casa, te irás de aquí a algún lugar de menor categoría. Después, al pasar otro año más, a otra tercera casa, cada vez más y más baja de categoría, y al cabo de 7 años, llegarás hasta el sótano de la Plaza Zenaya. Y esto todavía estaría muy bien. Lo malo sería que, al margen de ello, te sobreviniera alguna enfermedad, como una debilidad de pecho, por ejemplo, y que te constiparas o algo por el estilo. En este tipo de vida, las enfermedades se llevan muy mal. Se te pegan y ya no las sueltas. Y después vas y te mueres. Bueno, pues me moriré, respondió ella ya completamente enfadada y moviéndose apresuradamente. Pues da lástima. ¿De qué? De la vida. Silencio. Dime, ¿has tenido novio? ¿A usted qué le importa? Yo no te estoy interrogando. ¿Qué me importa? ¿Por qué te enfadas? Claro que has podido tener experiencias desagradables. ¿Qué me importa? Nada, me da pena. ¿De quién? De ti. No debe, susurró ella sin que apenas se la oyera y se removió de nuevo. Al momento volví a sentir que algo me pinchaba, pero bueno,
estoy portándome con tanta dulzura y mira tú por dónde. Ella. ¿Pero tú qué piensas? ¿Que vas por buen camino, eh? No pienso nada. Está mal que no lo pienses. Recobra el sentido mientras tengas tiempo por delante. Aún te queda. Todavía eres joven y estás de buen ver. Podrías enamorarte, casarte, ser feliz. No todas las mujeres que se casan son felices, respondió ella bruscamente con la tosca rapidez de antes. Claro que no todas, pero a pesar de todo, están bastante mejor que aquí, incomparablemente mejor. Y teniendo amor, se puede vivir incluso sin felicidad. Hasta en la pena resulta la vida bella, viviéndola como se viva. Mientras que aquí, ¿qué tienes a excepción de... ¿del hedor? ¡Uf! Sentí repugnancia y me di la vuelta. Ya no razonaba con frialdad. Comencé a sentir lo que decía y me fui acalorando. Estaba ansioso por exponer mis secretas ideas engendradas en un rincón. De repente, algo prendió en mi interior, como si de pronto surgiera una finalidad. No me juzgues por estar aquí. No te serviría de ejemplo. Incluso, puede que sea peor que tú. Además, vine aquí estando borracho. Me apresuré a disculparme a mí mismo. Pero al margen de eso, el hombre no le sirve a la mujer como ejemplo. Es algo evidente, somos diferentes. Yo, aunque me manche y me mancille, no soy esclavo de nadie, hago lo que quiero. Me lo sacudo todo de encima y ya soy otro. Pero habría que empezar por decir que tú eres una esclava. Sí, una esclava, porque le entregas todo, entregas tu voluntad. Y el día que quieras romper esas cadenas, ya no podrás, porque te sujetarán cada vez con más fuerza. Así de malditas son ese tipo de cadenas. Las conozco bien. Y ya no hablo de otras cosas, ya que seguramente no lo entenderías. Pero dime, ¿a qué le debes dinero a la dueña? ¿Lo ves? Añadí yo, aunque ella ya no me respondía y permanecía escuchándome con toda atención. He aquí la cadena. Nunca terminarás de saldar la deuda. Así es como actúa esa gente. Es lo mismo que vender tu alma al diablo. Y además, puede que yo también sea tan infeliz como tú y me sumerjo en la basura, a propósito y por aburrimiento. Si la gente también se emborracha porque se siente desgraciada. Pues bien, si yo estoy aquí, es porque me siento desgraciado. Ahora dime, ¿qué hay de bueno en ello? Nos hemos juntado, los dos, desde hace un rato, y no nos hemos dirigido palabra el uno al otro. Y tú me has estado observando como a un salvaje, y yo a ti también. ¿Acaso así es como se ha de amar? ¿Acaso dos personas han de acercarse una a otra de ese modo? Esto es una completa deformidad. Eso es. Sí, respondió ella rápida y vivamente. Incluso me sorprendió lo apresuradamente que dijo ese sí. Tal vez eso indicara que también a ella le rondaba la misma idea por la cabeza cuando hace un rato me observaba con toda atención. ¿O quizás que también era capaz de alcanzar esas mismas ideas? ¡Qué demonio! Esto sí que es curioso. ¡Qué afinidad! Pensaba yo, casi frotándome las manos. Además, ¿cómo era posible no entenderse con un alma tan joven? Pero lo que más me gustaba de todo aquello era el juego que me traía entre manos. Ella giró su cabeza acercándose un poco más hacia mí, y tal como me pareció en la oscuridad, la apoyó sobre su mano. Puede que me estuviera observando. Cuánto lamenté no haberle mirado en aquel momento a los ojos. Oía su profunda respiración. ¿Por qué has venido a parar aquí? Comencé yo en un tono de cierta autoridad sobre ella. Pues así. Con lo bien que se está en la casa paterna. Allí hay calor y libertad. Es tu propio nido. ¿Y si no se está tan bien? Se me pasó por la cabeza si no sería más conveniente adoptar un tono más adecuado, pues con el sentimentalismo probablemente no llegaría muy lejos. Pero aquello solo fue una ráfaga de pensamiento. Juro que ella me interesaba de veras. Además, me sentía bastante relajado y con disposición de ánimo, pero al margen de eso,
La picardía suele adaptarse bien al sentimiento. ¿Quién sabe? Me apresuré en contestar. Hay de todo. Estoy convencido de que en tu vida ha habido alguien que te debió de ofender y que la culpa es de él y no tuya. Yo no sé nada de tu vida, pero una muchacha como tú seguro que no está aquí porque le apetezca. ¿Qué voy a hacer yo una muchacha? Susurró ella sin que apenas se la oyera, pero yo la oí. ¡Qué demonio! ¡La estoy adulando! Es mezquino, pero puede que estuviera bien. Ella permanecía en silencio. Verás, Lisa, te voy a hablar de mí mismo. Si en mi infancia hubiera tenido yo una familia, no sería como soy. A menudo pienso en ello, pues por muy mal que se esté en la familia, a pesar de todo, se trata de tu madre y de tu padre, y no de unos enemigos, de unos extraños. Aunque te demuestren su cariño solo una vez al año, siempre sabes que estás en casa. Yo, ya ves, crecí sin familia. Por ello seguramente soy así, tan insensible. Esperé de nuevo. Probablemente no lo entienda, pensé. Además, aquella lección moral resultaba bastante ridícula. Si yo fuera padre y tuviera una hija, me parece que la hubiera querido más que a los hijos, de veras. Comencé yo, queriéndome acercar por ese lado, como si temiera distraerla. Reconozco que me estaba sonrojando. ¿Y eso por qué? Preguntó ella. Luego me estaba escuchando. Por nada, no sé, Lisa. Verás, conozco a un padre que era un hombre muy riguroso y severo, pero se arrodillaba ante su hija, le besaba las manos y los pies, y no se hartaba de mirarla, de veras. Si salía a bailar a alguna fiesta, él permanecía 5 horas clavado en el mismo sitio sin apartarle los ojos. Estaba loco por ella. Yo lo comprendo. Por la noche, cuando se dormía ya de cansancio, él se despertaba e iba a darle besos y a santiguarla. Llevaba una levita vieja y sobada y era muy tacaño con todos, pero a ella le compraba cosas con el último dinero que le quedaba. Le hacía regalos muy caros, y qué feliz se sentía cuando le gustaba el regalo. Los padres siempre quieren a las hijas más que las madres. Para algunas muchachas, vivir en la casa paterna es toda una alegría. Me parece que yo no dejaría que mi hija se casara. ¿Cómo es eso? Preguntó ella, sonriendo levemente. Tendría celos, lo juro por Dios. ¿Cómo iba a besar a otro? ¿Y cómo iba a querer a un extraño más que a su padre? Resulta difícil imaginárselo. Claro que todo esto es absurdo, y finalmente todos entran en razones. Pero yo creo que antes de entregarla en matrimonio, me hartaría de buscarles defectos a todos sus pretendientes y terminaría por dejarle elegir al que ella ama. Pero a pesar de todo, aquel del que ella se enamorara le parecería siempre al padre como el peor de todos. Esto es así y trae muchos problemas a las familias. Otros, sin embargo, prefieren vender a sus hijas antes que casarlas honradamente, dijo de pronto ella. Ahí está. Eso, Lisa, ocurre en aquellas malditas familias en las que no hay presencia de Dios ni del amor. Apunté yo acaloradamente. Y donde no hay amor, tampoco hay juicio. Hay familias así, de veras, pero no te estoy hablando de ellas. Y según hablas, se ve que no has visto bondad en tu familia. Verdaderamente eres una desdichada. La mayoría de las veces, eso ocurre a causa de la pobreza. ¿Acaso a los señores les va mejor? También en la pobreza se puede vivir honestamente. Sí, puede ser. Pero hay aquí una cosa, Lisa. El hombre tiene en cuenta solo su desgracia y no la felicidad. Si considerara todo como es debido, se daría cuenta de que en la vida se le reserva tanto de una cosa como de la otra. Pero supongamos que en una familia todo va bien, que Dios la bendice, que el marido es bueno, que quiere a la mujer, la mima y no se aparta un momento de su lado. Qué bien se está en una familia así. En algunas ocasiones, incluso se está bien habiendo disgustos. Además, ¿dónde no los hay?
Si te casas, puede que lo compruebes tú misma. Y si nos fijamos en los primeros momentos del matrimonio con la persona amada, ¿cuánta felicidad puede haber allí? A todas horas y en todo lugar. Al principio del matrimonio, incluso las discusiones con el marido terminan bien. Algunas mujeres, cuanto más quieren a sus maridos, más discuten con ellos. De veras, conocí a una mujer así que decía: "Como te quiero, te hago sufrir para que así lo sientas". ¿Sabes que por amor es posible hacer sufrir a propósito a una persona? Esto se da más entre las mujeres, las que se dicen para sí mismas: "Bueno, ahora te hago esto, pero después te voy a querer tanto y te daré tanto cariño que ya no podrá considerarse un pecado hacerte sufrir un poco". Y en casa, todos están felices por vosotros, y se está tan bien. Reina la paz, la alegría y la honestidad. Hay mujeres que son celosas. Conocí a una mujer así. Cuando su marido se iba a alguna parte, ella no lo podía aguantar y salía corriendo en plena noche a mirar si no estaría en algún lugar con alguna otra mujer. Eso sí que está mal. Y ella lo sabía. Sentía que el corazón se le paralizaba y se arrepentía porque le amaba. Todo eso ocurre a causa del amor. Y qué bien resulta el acercamiento después de una discusión, ya sea reconociéndose a ella como culpable, ya perdonando. Qué bien están los dos, qué bien se sienten, como si nuevamente volvieran a encontrarse y se acabaran de casar, volviendo a surgir entre ellos el amor. Y nadie, nadie debe saber lo que sucede entre marido y mujer cuando los dos se aman. Y en el caso de una fuerte discusión entre los dos, ni a la madre del alma deben inmiscuirla en sus problemas para que haga de juez, ni tampoco contarle cosas el uno del otro. Ellos mismos han de ser sus propios jueces. El amor es un secreto sagrado y debe permanecer oculto ante los demás, ocurra allí lo que ocurra. Es mejor y más sagrado mantenerlo así. Se respetarán más el uno al otro, puesto que muchas cosas se basan en el respeto mutuo. Y como un día ya hubo amor entre ellos dos, y puesto que se casaron por amor, ¿por qué razón habría de pasárseles? ¿Acaso no se le puede sujetar? Pocas veces ocurre eso. Pues bien, si le toca a uno un marido bueno y honrado, ¿cómo podría pasársele el amor? Pasa el amor de los primeros momentos del matrimonio, eso es cierto, pero después viene otro, más fuerte todavía. Y los dos se parecerán en el alma y se consultarán todas las cosas, no habrá secretos entre ellos. Y cuando nazcan los hijos, incluso los tiempos más duros, les parecerán toda una felicidad. Solo hace falta amor y valentía. Entonces, incluso el trabajo te sonreirá y te sentirás feliz, aunque tengas que renunciar al pedazo de pan para dárselo a tus hijos. Después te querrán por eso, porque estás dando algo que después revertirá en ti. Los niños crecen y tú sientes que eres su ejemplo, su apoyo. Un día te morirás y ellos seguirán y llevarán tus ideas y sentimientos durante toda su vida, puesto que tomaron de ti su imagen y semejanza. Por consiguiente, se trata de un deber sagrado. ¿Cómo no iban el padre y la madre a sentirse más estrechamente unidos? Dicen que es duro criar a los hijos, pero ¿quién lo dice? Si es un gozo celestial. ¿Te gustan los niños pequeños, Lisa? A mí me gustan mucho. Imagínate un bebé pequeño y sonrosadito tomando el pecho. ¿A qué marido no se le enternecería el alma a ver a su mujer con el bebé en el regazo? El niño es sonrosadito, regordete, que va y se extiende con todo su cuerpecito deshaciéndose en mimos. Las manitas y los piececillos son carnosos, las uñitas limpias, pequeñas, tan pequeñas que te da risa verlas, y unos ojillos tan vivos que parecen comprenderlo todo. Y mientras toma el pecho, juega con su manita pellizcando a la madre. Al acercarse el padre, deja el pecho, se inclina hacia atrás para mirarle y se echa a reír. Sabrá Dios lo que le parecerá tan gracioso. Y se pone nuevamente a mamar. Y luego, mirando de reojo a la madre con sus ojillos, va y le muerde el pecho, porque ya le están saliendo los dientecillos. ¿Ves? He mordido, parece decir. ¿Acaso no es la felicidad completa cuando el marido, la mujer y el niño están los tres juntos?
Por esos minutos se pueden perdonar muchas cosas. No, Lisa, antes debe uno aprender a vivir que echar la culpa a otros. Con cuadros de ese tipo, debería yo tratar de convencerla. Pensé, aunque juro por Dios que en aquellos momentos hablaba con verdadero sentimiento, pero de repente me sonrojé. ¿Y si a ella le diera de pronto por reírse? ¿Dónde me iba a meter yo entonces? Esa idea me enloqueció. Al final del discurso me había acalorado bastante y ahora me dolía el amor propio. El silencio se estaba prolongando. Incluso me entraron ganas de darle un codazo. ¿Por qué usted...? Comenzó de pronto ella, quedándose parada sin terminar la frase. Pero yo ya lo había comprendido todo. Su timbre de voz expresaba algo diferente, algo que no era brusco ni vulgar. Tampoco denotaba rendición como antes, sino que, por el contrario, era algo suave y vergonzoso. Sí, algo hasta tal punto vergonzoso que de pronto me sentí abochornado ante ella. Me sentí culpable. ¿Qué? Le pregunté yo con delicada curiosidad. Si usted... ¿Qué? Pues que usted habla como si estuviera leyendo un libro, dijo ella, y un timbre de burla pareció sonar de pronto en su voz. Esa observación me punzó dolorosamente. No me lo esperaba. No comprendí que se camuflaba a propósito tras aquel tono burlesco y que las personas de corazón tímido y pudoroso se refugian en ello. Personas que, cuando se les hurga el alma tosca y burdamente, no suelen, por orgullo, darse por vencidas hasta el último minuto, porque temen expresar sus sentimientos ante los demás. Debí haberme percatado de ello antes, cuando me di cuenta de la timidez que, en algunos momentos, le afloraba a través de la ironía, y que finalmente ya se hubo decidido a expresar. Pero entonces no lo sospeché, y un sentimiento malvado se esparció por todo mi ser. Espera y verás, pensé. 7. Basta, Lisa. ¿Cómo que hablo igual que si estuviera leyendo un libro, cuando a mí mismo me repugna hasta no poder más? Y no solo eso, si todo cuanto he dicho ha despertado en mí... ¿Acaso no te repugna estar aquí? No, por lo que se ve, depende mucho de la costumbre. Sabrá el demonio lo que ésta puede hacer del hombre. ¿No pensarás en serio que nunca vas a envejecer y que te tendrán viviendo aquí eternamente? Al margen, claro está, de que esto es una auténtica porquería. A propósito, mira lo que te voy a decir acerca de la forma de vida que aquí llevas. Aunque ahora seas joven, bella y lozana, con alma y sentimiento, no sé si sabrás que cuando hace un rato me hube despabilado, al momento sentí repugnancia de estar aquí, junto a ti. Aquí solo puede venir a parar uno estando borracho, pero de haber estado tú en otro lugar y viviendo como vive la gente decente, puede que ya no solo fuera yo tras de ti, sino que, sencillamente, me hubiera enamorado de ti, alegrándoseme el corazón entero con tu mirada, cuando no con tus palabras, rondaría la puerta, arrodillándome ante ti, te trataría como novia y lo tendría por gran honor. No osaría pensar algo sucio acerca de ti, mientras que aquí basta con lanzar un silbido para que tú, queriéndolo o no, vengas tras de mí, y ya no soy yo quien está a tu disposición, sino que eres tú quien está a la mía. El más pobre de los campesinos, puesto a trabajar como jornalero, a pesar de todo, no expondrá toda su persona a la esclavitud, porque sabe que también tiene prescrito un plazo. ¿Y dónde está el tuyo? Piensa en lo que estás entregando aquí. ¿Qué es lo que esclavizas? El alma, de la que no eres dueña, la esclavizas toda entera junto al cuerpo. Entregas tu amor para que lo profane cualquier borracho. El amor, que lo es todo, el diamante, el tesoro de cualquier muchacha. Sí, el amor, digo. Si para conseguir ese amor algunos son capaces de entregar el alma y aceptar la muerte. ¿Y qué vale ahora tu amor? Si estás vendida,
completamente vendida? ¿Y qué falta te hace conseguir amor cuando también sin él puedes conseguirlo todo? No hay mayor ofensa para una muchacha que esto. ¿Lo entiendes? Yo había oído que a vosotras, las muy tontas, os consuelan aquí permitiéndoles tener amantes. Si esto no es más que pillería, engaño y burla, y vosotras lo creéis. ¿No pensarás que él, el amante digo, de veras te ama? No me lo creo. ¿Cómo puede quererte sabiendo que en cualquier momento, con darte una voz, te separan de él? Y si lo hace, será un ser repugnante. ¿Te respeta lo más mínimo? ¿Qué tienen en común? Se ríe de ti y te saquea cuanto tienes. En eso consiste su amor. Tendrá suerte si no te pega. Aunque también puede que lo haga. Si tienes un amante de esos, anda, ve y pregúntale si se casaría contigo. Se reiría en tu propia cara. Y eso si antes no te escupe o te da una paliza, cuando probablemente él mismo no valga ni un bledo. ¿Y a cambio de qué, piensas, que ha destrozado tu vida? ¿A cambio del café y las copiosas comidas que te dan? Pues ¿para qué crees tú que te dan de comer? A otra muchacha, a una muchacha honrada, no le entraría un bocado de esos, porque sabría por qué la están alimentando. Aquí tú siempre estarás en deuda, siempre les deberás todo, hasta el último día de tu vida, hasta que los clientes comiencen a tener asco de ti. Y eso llega pronto, no confíes en la eterna juventud. Aquí el tiempo pasa volando, y te echarán de aquí, y no te echarán así, sin más, sino que antes comenzarán a meterse contigo, echándote en cara cosas y regañándote, como si no hubieras sido tú la que les hubieras entregado a la patrona tu salud, donándole gratuitamente tu juventud y tu alma, y pareciendo al contrario, como si fueras tú la que la hubieras llevado a la ruina, la hubieras robado y abandonado después a la buena de Dios. Y no esperes que nadie te defienda. También tus compañeras, para darle jabón a la patrona, se te echarán encima, puesto que en este lugar todo se basa en la relación de esclavitud, y porque aquí hace mucho que se perdió la vergüenza y la compasión. Todos se han envilecido, y nada hay en el mundo más repugnante, más bajo y más ofensivo que ese tipo de broncas. Y eso sin tener en cuenta todo cuanto hayas puesto aquí. Sí, todo, sin condiciones. La salud, la juventud, la belleza y la esperanza. A los 20 años parecerás una mujer de 35, y eso si no estás enferma, que ya puedes rogarle a Dios. Ahora seguramente pensarás que esto no es un trabajo, que vives una eterna juerga, cuando jamás hubo en el mundo trabajo más duro y esclavo que este. Se te deshará el corazón en lágrimas, y no pronunciarás ni media palabra cuando te echen de aquí, y te irás sintiéndote culpable. Te cambiarás a otro lugar, después a otro, más tarde a cualquier otro, y finalmente irás a parar a la Plaza Zenaya. Y allí recibirás una paliza tras otra. Es la cortesía del lugar. El huésped en aquel lugar no acostumbra a acariciar sin propinar antes una paliza. ¿Crees que aquello no es tan repugnante como digo? Pues cuando puedas, ve tú misma y lo comprobarás con tus propios ojos. En una ocasión, por Nochevieja, en la puerta de una casa, vi a una de esas mujeres. Como lloraba desconsoladamente, su propia gente, con burlas y risas, la habían empujado fuera de casa para que se refrescara un poco, cerrando tras ella la puerta. A las 9 de la mañana estaba completamente borracha, toda despeinada, medio desnuda y con una paliza de mucho cuidado. Con la cara empolvada y los ojos amoratados, sangraba por la nariz y la boca. Un cochero le acababa de ajustar las cuentas. Se sentó en la escalerilla de piedra con un pescado salado entre sus manos. Lloraba sin parar y, lamentándose de su mala suerte, golpeaba las escalerillas con aquel pescado. Junto al porche se agolparon cocheros y soldados borrachos que se mofaban de ella. ¿No crees que también llegarás a eso? Tampoco yo quisiera creérmelo, pero quién sabe, si unos 9 u 8 años antes, esa misma muchacha, sí, la del pescado digo, hubiera podido llegar aquí, procedente de algún lugar, tan lozana como un querubín, completamente limpia e inocente,
ignorando la maldad y enrojeciendo a cada palabra que se le dirigiera. Puede que fuera igual que tú, orgullosa, fácil de ofender, completamente diferente a las demás, como una reina, sabiendo perfectamente que le aguardaba una felicidad sin límites a quien de ella se enamorara y de quien también se enamorase ella. Pero ¿cómo acabó aquello? Y no podría pasar que en aquel mismísimo instante en que ella golpeaba el pescado contra las sucias escalerillas, borracha y toda desgreñada, le hubieran venido a la cabeza sus limpios y pasados años en la casa paterna, cuando iba al colegio y el hijo del vecino le aguardaba en el camino y le prometía quererla durante toda la vida. Y también aquel otro episodio de su vida, en que los dos juraron amarse el uno al otro por los siglos de los siglos y casarse cuando se hicieran mayores. No, Lisa, tendría suerte, mucha suerte, si como le ocurrió a la mujer de la que te hablaba, te murieras pronto de tisis en el rincón de algún sótano. ¿Y qué dices del hospital? Está bien, te llevarían al hospital, pero ¿y qué pasaría si todavía le hicieras falta a la patrona? La tisis es una enfermedad muy especial, no es una calentura. Cuando uno está enfermo de tisis, tiene esperanzas hasta el final y dice que está sano. Así se tranquiliza a sí mismo. Ya la patrona le viene bien. No te preocupes, las cosas son así cuando uno vende su alma, y por añadidura, debe dinero, lo cual significa que no puede ni abrir la boca. Pero cuando te estés muriendo, todos te abandonarán y te darán la espalda, puesto que ya nada esperan coger de ti. Además, te echarán en cara que estás ocupando una habitación gratis y que tardas en morirte. Pedirás agua hasta extenuarte y te la darán blasfemando. A ver cuándo te mueres, repugnante criatura. No dejas dormir, gimes y das asco a los huéspedes. Así es como ocurre. Yo mismo oí esas palabras. Te meterán ya moribunda en el rincón más pestilente del sótano, el más oscuro y húmedo. ¿Y qué pensarías entonces, tumbada y sola en aquel lugar? Te morirás, y unos extraños, gruñendo y con impaciencia, recogerán deprisa tu cuerpo. Nadie te bendecirá ni suspirará por ti, y solo pensarán en quitarte rápidamente de encima. Comprarán un ataúd y te sacarán como sacaron hoy a aquella pobre mujer, y después se irán a velarte a una taberna. La sepultura estará llena de lodo, basura y nieve derretida. No perderán contigo el tiempo en ceremonias. ¡Vamos! ¡Bájala ya, Vanyuja! Hay que ver qué mala suerte tiene esa. Incluso ahora baja con los pies hacia arriba. Acorta un poco las cuerdas, imbécil. Bueno, así está bien. ¿Cómo que está bien? Si va de lado. ¿Acaso no era una persona? Pues venga, descansa ya en paz. No se entretendrán mucho en discutir entre sí de cómo te han de enterrar. Te echarán rápidamente el azulado y húmedo barro y se marcharán a la taberna. Y aquí concluirá tu memoria en la tierra. A otra gente les visitan sus tumbas los hijos, los padres y los maridos. Y por ti, nadie derramará una lágrima, nadie suspirará, ni te dedicará un recuerdo. Y jamás, me oyes, jamás nadie, absolutamente nadie, irá a tu sepultura. Tu nombre desaparecerá de la faz de la tierra como si nunca hubieras existido. Estarás rodeada de lodo y basura, aunque por las noches, a la hora de levantarse los muertos, golpees la tapa del ataúd diciendo: «Buena gente, déjenme salir para vivir a la luz del día. Viví sin haber vivido. Mi vida solo vivió para que los demás limpiaran su suciedad en ella. Se malgastó en borracheras de la Plaza Zenaya. Buena gente, denme otra oportunidad para vivir en el mundo». Puse tanto énfasis al hablar que comencé a sentir un espasmo en la garganta, pero de pronto me paré. Me incorporé algo asustado y al inclinar la cabeza tímidamente y con el corazón latiéndome a toda prisa, puse atención para escuchar. Tenía sobrados motivos para turbarme. Llevaba un rato presintiendo que le había vuelto el alma del revés y roto el corazón, y cuanto más seguro estaba de ello, tanto más deseaba alcanzar cuanto antes lo que perseguía. Ansiaba alcanzarlo lo antes posible. Me seducía el juego, propiamente el juego, aunque no solo el juego.
Sabía que me expresaba de forma densa, muy elaborada, incluso al estilo libresco. En fin, no sabía hacerlo de otro modo más que al estilo libresco. Pero eso no me turbaba, pues sabía y presentía que ella me entendería y que precisamente lo libresco serviría de gran ayuda para el asunto. Pero ahora, tras alcanzar el efecto esperado, de pronto me acobardé. No, nunca, jamás, había sido yo testigo de tal arrepentimiento. Lisa estaba tumbada boca abajo, con el rostro hincado en la almohada que rodeaba con sus manos. Se le rompía el pecho en sollozos. Todo su joven cuerpo estaba sacudido por espasmos. Los sollozos que trataba de reprimir y que le apretaban y destrozaban el pecho comenzaron de pronto a salir hacia afuera en forma de gritos y gemidos. Entonces se apretó con más fuerza aún contra la almohada. No quería que nadie, ni un alma viva que pudiera estar allí, supiera nada de sus lágrimas y tormentos. Mordía la almohada, se mordió también el brazo hasta hacerse sangre. Me percaté de eso más tarde. Y enganchándose con los dedos en sus despeinadas trenzas, se quedaba, a veces parada sosteniendo la respiración y apretando fuertemente los dientes. Comencé a decirle algo, rogándola que se tranquilizara, pero sentí que me acobardaba. Y de pronto, horrorizado y con escalofríos, me dispuse, a tientas y de cualquier manera, a marcharme rápidamente de aquel lugar. Estaba oscuro. Por más que intentaba vestirme deprisa, no lo conseguía. De pronto, palpé con la mano una caja de cerillas y una palmatoria con una vela. En cuanto la luz hubo iluminado la habitación, Lisa se incorporó de repente, se quedó sentada y con una expresión desencajada y la sonrisa enloquecida, me miró de un modo absurdo. Me senté junto a ella cogiéndole las manos. Lisa volvió en sí, se abalanzó hacia mí como si quisiera abrazarme y al no atreverse, bajó despacio su cabeza. Lisa, amiga mía, yo no debía... Discúlpame. Comencé a decirle yo, pero ella apretaba mis manos con tanta fuerza que comprendí que no decía lo que debía y me callé. Aquí tienes mi dirección. Lisa, ven a verme. Iré, murmuró ella decididamente sin levantar todavía su cabeza. Y ahora me voy. Adiós, hasta la próxima. Me puse de pie. También Lisa se levantó. Pero de pronto, enrojeciendo y estremeciéndose toda, cogió el pañuelo que estaba sobre la silla y se lo echó sobre los hombros, tapándose hasta la misma barbilla. Tras hacer esto, sonrió nuevamente con una expresión enfermiza. Se sonrojó y me miró de un modo extraño. Yo estaba muy dolido y me apresuré a esfumarme de allí cuanto antes. «¡Espere!», me dijo ella de pronto, estando ya en la puerta del zaguán y agarrándome del capote. Dejó la vela encendida y salió corriendo a toda prisa, como si se acordara de algo que quisiera enseñarme. Al salir, enrojeció toda, sus ojos brillaron y en sus labios apareció una sonrisa. ¿De qué se tratará? Pensé yo. Esperé con desgana. Al minuto, regresó con expresión de disculparse por algo. Su cara ya no era la de antes, y tampoco su mirada, tan lúgubre, desconfiada y obstinada. Ahora su mirada era suplicante y suave, además de confiada, dulce y tímida. Así suelen mirar los niños a las personas que quieren mucho y a las que piden algo. Sus ojos eran de color castaño claro, unos ojos maravillosos, vivos, capaces de expresar no solo amor, sino también el sombrío odio. Sin aclararme nada, como si yo fuera un ser superior que debía saberlo todo sin necesidad de una explicación, me extendió la mano entregándome un papel. En aquel instante, su rostro se iluminó con la ingenua expresión de un triunfo infantil. Abrí el papel. Era una carta que, al parecer, le dirigía a un estudiante de medicina. Era muy grandilocuente, abigarrada y contenía una declaración de amor extraordinariamente respetuosa. Aunque ahora no recuerde bien las expresiones de la carta, puedo decir que a través de su brillante estilo
se traslucían sentimientos genuinos que estaban lejos de ser fingidos. Al terminar de leerla, pude ver cómo me miraba con sus ardientes y curiosos ojos que denotaban impaciencia infantil. Me clavó su mirada esperando ansiosamente una respuesta. Rápidamente y en pocas palabras, pero con desenfado y orgullo, me contó que una tarde asistió al baile que una familia, de gente muy, muy buena, había organizado en su casa y donde todavía no sabían nada de nada, porque ella, en realidad, llevaba todavía poco tiempo en aquel lugar y que en absoluto pensaba quedarse allí, pues planeaba marcharse en cuanto terminara de zanjar la deuda que había contraído. Bueno, y que allí se encontraba ese estudiante, que bailó y habló con ella durante toda la tarde, resultando ser que él ya la conocía desde Riga, cuando jugaban siendo niños, aunque de eso ya hacía mucho tiempo. Al parecer, también conocía a sus padres, pero no sabía absolutamente nada sobre todo aquello y ni siquiera lo sospechaba. Así pues, al día siguiente del baile, de eso hace ya 3 días, envió aquella carta a través de una amiga común con la que había asistido al baile. Y bueno, en realidad, eso era todo. Al terminar de hablar, bajó tímidamente sus brillantes ojos. Pobre, guardaba la carta de aquel estudiante como una verdadera joya y salió corriendo en su busca porque no quería que me marchara sin saber que también a ella la querían de una manera honesta y sincera y que también la trataban respetuosamente. Probablemente el destino quisiera que aquella carta se quedara para siempre guardada en el joyero. ¿Qué importa? Estaba convencido de que durante toda la vida, Lisa la guardaría como un verdadero tesoro, como su orgullo y absolución. Y ahora, en aquellos momentos, al acordarse de la carta, fue tras ella para mostrar ante mí su ingenuo orgullo y así reafirmar su dignidad para que también yo pudiera verla y halagarla. No dije nada, le di la mano y salí de allí. Tenía tantas ganas de marcharme. Recorrí todo el camino a pie sin prestar atención a que la nieve cayera en forma de grandes copos. Estaba extenuado, me sentía aplastado y perplejo, pero a través de toda aquella perplejidad ya se vislumbraba la verdad, una repugnante verdad. 8. No obstante, no fui capaz de reconocer al momento aquella verdad. Por la mañana, al despertarme tras varias horas de profundo y plúmbeo sueño y acordarme del día de ayer, me sorprendió el sentimentalismo que mostré con Lisa y de todos aquellos horrores y lástimas de la víspera. Como te caiga encima uno de esos tanques histéricos de las mujeres. Bah, me dije. ¿Y para qué le habré entregado yo mi dirección? ¿Qué ocurriría si le diera por venir? Bueno, pues que venga, no pasa nada. Pero evidentemente ahora lo más importante era otra cosa. Debía apresurarme para salvar lo antes posible mi reputación ante Zverkov y Simonov, costara ello lo que costara. Esa era la cuestión primordial. Con todo el ajetreo que tuve durante aquella mañana, me había olvidado por completo de Lisa. Antes que nada, debía devolverle a Simonov el dinero que en la tarde de ayer le había pedido prestado. Finalmente, me decidí por la situación extrema de pedirle a Anton Antonich 15 rublos en préstamo. Como si fuera hecho a propósito, durante aquella mañana, él se encontraba de un humor extraordinario y me los dio nada más pedírselos. Me alegré tanto que al firmar el pagaré, con cierto aire fanfarrón, le dije, sin reparar en demasiados cuidados, que el día anterior había estado de juerga con unos amigos en el hotel de París, que estuvimos despidiendo a un compañero, o mejor dicho, a un amigo de la infancia. Y sabe usted, es un gran juerguista, un hombre muy mimado. Claro que se trata de una persona de muy buena familia, de buena posición, carrera brillante, aguda inteligencia, gentil y todo un experto en las intrigas con esas damas. Usted ya me entiende. Bebimos unas copas de más y... No me quedó mal el discurso, lo dije todo con mucha presteza, soltura y un cierto aire de suficiencia.
Al llegar a casa, me puse inmediatamente a escribirle una carta a Simonov. Hasta hoy día sigo admirando el estilo verdaderamente caballeresco, bondadoso y abierto de aquella carta. Con habilidad y nobleza, y lo más importante, sin una palabra de más, me echaba a mí mismo la culpa de cuanto había sucedido. Me disculpaba, si es que todavía se me permitía la disculpa, de que a falta de costumbre para beber vino, me emborraché ya desde la primera copa, la cual, al parecer, había tomado ya antes de que llegasen ellos, es decir, cuando los esperaba en el hotel de París, desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Presentaba mis disculpas principalmente a Simonov. Le pedía que me excusara en su nombre ante los demás, especialmente a Anders Tverkov, a quien, como entre sueños, quería recordar haberle ofendido. Añadí que me hubiera gustado poderles hacer personalmente una visita a todos ellos, pero que me dolía la cabeza y que, sobre todo, estaba muy abochornado. Me quedé especialmente satisfecho de aquella presteza, e incluso, podría decirse, que de cierto descuido, por lo demás absolutamente correcto, plasmado en mi carta, en la que les hacía comprender claramente que me tomaba con bastante indiferencia todo aquel repugnante asunto de la víspera, que en absoluto me había quedado muerto en el acto, tal y como probablemente pudiera pensar, sino que, por el contrario, me tomaba lo sucedido como correspondía tomárselo a un caballero que se respeta a sí mismo, es decir, con tranquilidad. En definitiva, venía a decir que lo sucedido no era reproche para un jabato. ¿Acaso no parece esto llevar un toque algo juguetón, propio de un marqués? Me decía yo ensimismado releyendo la carta. Y todo gracias a la instrucción y al progreso del hombre. Otros, en mi lugar, no sabrían cómo salir de un lío de semejante categoría, mientras que yo me las arreglé tan airosamente, dando el debido quiebro. Y si ahí estaba yo, se debía a que verdaderamente era un hombre de nuestro tiempo, culto y desarrollado. Además, seguramente lo ocurrido la víspera fuera a causa del vino. No fue exactamente a causa del vino. Si mientras los esperaba desde las 5 hasta las 6 de la tarde, no había tomado ni una sola copa de vodka. Mentí a Simonov, le mentí descaradamente, pero tampoco ahora me avergüenzo de ello. Además, ¿qué me importa? Lo verdaderamente importante es que supe salir del apuro. Introduje en el sobre 6 rublos, lo cerré y pedí a Apolón que se lo llevara a Simonov. Al enterarse a Apolón que el sobre portaba dinero, se mostró especialmente respetuoso y dispuesto a llevarlo. Por la tarde salí a darme un paseo. Desde el día anterior seguía doliéndome la cabeza y sentía mareos. Pero cuanto más oscurecía y cuanto más densa se hacía la noche, tanto más cambiadas y confusas se me presentaban todas mis impresiones, y con ellas, también las correspondientes ideas. En lo más profundo de mi corazón y de mi conciencia, había algo que no se extinguía, algo que se resistía a apagarse, convirtiéndose en abrasadora melancolía. A empellones, recorrí los lugares más concurridos y comerciales de la ciudad. Iba por la calle Meshansaika, la Sadovaya y el jardín de Yusupov. Me gustaba sobremanera pasearme por esas calles al anochecer, cuando la muchedumbre, junto a todo tipo de transeúntes, se va haciendo cada vez más densa, cuando la multitud obrera y artesana, tras su jornada laboral, regresa a sus hogares con semblante preocupado. Lo que más me atraía de todo aquello era precisamente ese trajín de seres tan insignificantes y aspecto tan descaradamente prosaico. En aquellos momentos, los empellones de la calle me irritaban cada vez más. No lograba dominarme y tampoco encontraba la explicación de aquello. Sentía que algo en mi interior subía poco a poco de intensidad, algo doloroso que se resistía a apaciguarse. Regresé a casa sintiéndome completamente desolado, como si tuviera el peso de algún crimen sobre mi conciencia. La idea de que podía venir Lisa me atormentaba sin cesar. Me extrañaba que de todas las impresiones del día anterior, el recuerdo de ella
desligado de todo lo demás, me martirizaba de una manera especial. Ya por la tarde, logré finalmente olvidarme y despreocuparme, sintiéndome a su vez muy satisfecho por la carta que le había escrito a Simonov. Sin embargo, había algo en todo eso que no me dejaba tranquilo, como si únicamente me atormentara el recuerdo de Lisa. ¿Y si viene? Pensaba yo sin cesar. Bueno, pues nada, ¿qué pasa? ¿Que venga? Lo que me desagrada es que vea cómo vivo. Ayer le debí de parecer un héroe y ahora... Por otra parte, está mal que me haya abandonado tanto. Mi cuarto parece el de un mendigo. ¿Y cómo tuve el valor de ir vestido como fui ayer al almuerzo? Y ese sofá cubierto de hule y saliéndosele el relleno. Y esta bata que da vergüenza ponérsela a uno. ¡Qué jirones! Y que ella pueda ver todo eso. Y también a Apolón. Seguro que esa bestia consiguió ofenderla. Con tal de hacerme una grosería, es capaz de meterse con ella. Y yo, claro está, y como de costumbre, me acobardaré, me pondré a dar saltitos de gallina ante ella, a taparme con los faldones de la bata, a sonreír y a soltar mentiras. Oh, qué repugnante. Pero hay otra cosa que es aún más repugnante, algo aún más importante, algo más bajo y ruin. Sí, más ruin. Y es que de nuevo habré de ponerme encima esa deshonesta y falsa máscara. Al toparme con esa idea, me encendí de pronto. ¿Por qué ha de ser algo deshonesto? ¿Deshonesto por qué? Ayer hablaba con sinceridad. Recuerdo que en mi interior incluso vibró un sentimiento sincero. Si precisamente lo que pretendía era despertar en ella sentimientos nobles. Por eso está bien que llorara, pues ello quiere decir que así ha tenido un efecto positivo. Pero a pesar de todo, no lograba tranquilizarme. Durante toda la tarde, cuando ya hube regresado a casa, pasadas las 9 de la noche, y cuando me imaginaba que Lisa ya no vendría, a pesar de todo, me parecía estar viéndola, pero lo más importante era que su imagen siempre se me presentaba en el mismo instante. De todo lo ocurrido durante la víspera, había un momento concreto que recordaba con mucha claridad. Cuando al encender la cerilla para iluminar la habitación, pude ver su semblante pálido y desencajado con aquella mirada de terrible tormento. Qué sonrisa tan lastimera, irreal y desfigurada tenía en aquellos instantes. Pero entonces ignoraba que incluso pasados 15 años, continuara imaginándome a Lisa precisamente con aquella penosa, desencajada e inútil sonrisa como la que tenía en aquellos momentos. Pero al día siguiente ya estaba nuevamente dispuesto a considerar lo sucedido como algo absurdo, provocado por una simple tensión nerviosa, y sobre todo, como una exageración. Siempre he tenido conciencia de esa debilidad mía, llegando a veces incluso a temerla. Mi defecto es que siempre tiendo a exagerarlo todo, me repetía a cada minuto. Pero, no obstante y a pesar de todo, todavía puede que venga. Esa era la tonadilla con la que finalizaba aquellas reflexiones. Me sentía hasta tal punto inquieto que en algunos momentos llegaba incluso a enfurecerme. «Vendrá, seguro que vendrá», exclamaba yo, yendo y viniendo de un lado a otro de la habitación. «Y si no viene hoy, vendrá mañana, pero terminará por encontrarme, porque así es la naturaleza de ese maldito romanticismo que cala los corazones más puros. ¡Oh, qué vileza! ¡Qué estupidez! ¿Y qué limitación la de esos abominables espíritus sentimentales? ¿Pero cómo es posible que no lo haya entendido? ¿Cómo no ha comprendido que...? Pero llegando a ese punto, me paraba sintiéndome a la vez terriblemente turbado. ¿Y qué pocas palabras eran necesarias? Sí, qué pocas, pensaba yo al tiempo. ¡Qué poca formalidad idílica! Cuando además lo propiamente idílico era algo artificial, libresco e inventado. Se precisaba para revolver al instante y a mi antojo, toda el alma humana. Esto sí que es virginal, esto sí que es el frescor de la tierra virgen, me decía.
A veces me venía a la cabeza la idea de irla a visitar yo mismo para contarle todo y rogarle que no viniera a verme. Pero ante aquella idea, comenzaba a sentir tanta rabia que, de haber estado ella delante de mí, creo que sería capaz de aplastar a aquella maldita Lisa. Si ello ocurriera, la habría ofendido, la habría escupido, la habría arrojado de mi lado y la habría golpeado. Sin embargo, transcurrió un día y otros dos más. Como no venía, comencé a tranquilizarme. Después de las 9 de la noche, ya empezaba a sentirme especialmente animado, e incluso a soñar con cosas bastante agradables. Que yo, por ejemplo, salvaba a Lisa con solo venir ella a verme y a escucharme. Que yo la instruía y la formaba. Finalmente, me percataba de que ella me amaba. Sí, me amaba apasionadamente. Yo me hacía el despistado. No obstante, no sé por qué fingía. Claro que lo hacía por decoro. Finalmente, Lisa, completamente turbada, maravillosa, temblando y sollozando, se echaba a mis pies diciéndome que era su salvador y que me amaba más que nada en el mundo. Yo me quedaba completamente sorprendido. Pero, Lisa, le decía yo, ¿no pensarás que no me di cuenta de tu amor? Me di cuenta de todo y me percaté de todo, pero no me atreví a ser el primero en quebrantar tu corazón, porque con la influencia que ejerzo sobre ti, no quise que, por agradecimiento, te obligaras a corresponderme en el amor, que suscitaras en ti un sentimiento que no tuvieras, y yo no quiero que esto ocurra, ya que sería algo despótico hacia ti. Carecería de tacto. Bueno, en una palabra, que llegando a este punto, me iba yo por las ramas de alguna de esas sutilezas tan europeas, al estilo de las de George Sand, y de esas honorables delicadezas suyas. Pero ahora, ahora tú eres mía, eres mi creación, eres pura y bella, eres mi bella esposa. Y en mi casa, libre y con arrojo, entra como dueña y señora del hogar. A continuación comenzábamos a vivir juntos, a viajar al extranjero, etcétera, etcétera. En una palabra, hasta que toda aquella figuración terminaba por presentárseme como algo repugnante, y yo acababa burlándome de mí mismo. Pero si a la muy miserable no la dejarán salir, me dije yo. Además, creo que a esas muchachas no las dejan salir, y más aún por la tarde. No sé por qué, creía que vendría por la tarde, y concretamente a las 7 de la tarde. No obstante, recordé que me había dicho que todavía no estaba del todo comprometida en aquella casa, y que aún se reservaba para sí alguno que otro privilegio. Con que, ¿qué demonio? ¿Vendrá? Claro que vendrá, pensaba yo. Menos mal que durante todo ese tiempo, Apolón me distraía con sus habituales groserías, aunque siempre terminaba por sacarme de mis casillas. Era mi úlcera, el duro azote que me deparaba la providencia. Nos ensalzábamos constantemente el uno con el otro. Llevábamos así ya varios años. Le odiaba. Dios, cuánto le odiaba. Creo que en la vida había odiado a nadie tanto como a él, sobre todo en algunos momentos muy concretos. Apolón era un hombre ya entrado en años, con aire de persona importante, que en sus ratos libres se dedicaba a la sastrería. No sabía por qué me despreciaba tan desmedidamente y por qué me miraba por encima del hombro con tan insoportable altanería. No obstante, miraba por encima del hombro a todo el mundo. Bastaba con ver su cabeza blanquecina, tan cuidadosamente peinada, y aquel copete humedecido con aceite vegetal que se ahuecaba en la frente. También su maciza boca, siempre impecablemente plegada, para que uno no pudiera sentir que está ante un individuo que jamás duda de sí mismo. Era un pedante elevado a grado sumo, y el ser más vanidoso de cuantos hay sobre la faz de la tierra, y por añadidura, con un amor propio equiparable al de un Alejandro Magno. Estaba enamorado de cada uno de sus botones, de cada uña suya. Sí, enamorado, irremisiblemente enamorado, y se enorgullecía de ello. Me trataba de un modo completamente despótico
y me dirigía la palabra en muy escasas ocasiones. Y si por alguna circunstancia se veía en la necesidad de mirarme, lo hacía con una expresión tan sumamente dura y de tanto arrojo señorial que diríase estar continuamente de burla, cosa que, a veces, me enfurecía hasta no poder más. Cumplía con sus obligaciones de tal modo que parecía hacerme un gran favor. No obstante, no hacía casi nada para mí, e incluso no se sentía en absoluto obligado a hacerme nada. No había duda de que me consideraba como el ser más estúpido del mundo, y si se permitía tenerme a su lado, era únicamente porque recibía de mí un sueldo todos los meses. Por 7 rublos mensuales, se conformaba con no hacer nada en casa. Por lo que sufrí con él, seguro que habré expiado gran parte de mis pecados. A veces le odiaba tanto que casi me daban espasmos con solo verle andar, pero lo que más me repugnaba era su manera de cesear. Debía de tener una lengua más larga de lo habitual o algo por el estilo, ya que siempre ceseaba y melindreaba, cosa que al parecer le enorgullecía mucho, pues se imaginaba que le otorgaba una dignidad algo fuera de lo común. Hablaba despacio, midiendo cada sílaba, con las manos echadas hacia atrás y la mirada clavada en el suelo. Lo que me enfurecía sobremanera era cuando empezaba a leer los salmos estando al otro lado del tabique. Muchas batallas libré yo a causa de esas lecturas. Le gustaba leer por las tardes, en voz baja y pausada, como cuando se les canta a los cadáveres. Lo curioso es que acabó dedicándose a eso. Ahora se ofrece para leer los salmos a los fallecidos. Y aparte de eso, también fumiga ratas y hace betún. Por aquel entonces me sentía incapaz de echarle, como si estuviera químicamente unido a mi existencia. Además, por nada del mundo hubiera querido él marcharse de mi lado. Yo no podía permitirme vivir en una chambre garnie. Mi habitación era mi morada, mi cascarón, la funda en la que me refugiaba de la humanidad, y no sé por qué creía que Apolón también pertenecía a ese habitáculo. No logré echarle de allí en 7 años. Por otra parte, retenerle el sueldo durante 1, 2 o 3 días era algo que resultaba prácticamente imposible. Organizaba tal lío que no me quedaba un hueco donde poder meterme. Pero durante aquellos últimos días, estaba yo hasta tal punto rabioso que, por alguna razón, me decidí a aplicarle el castigo a Apolón reteniéndole el sueldo 2 semanas más. Desde hacía mucho tiempo, unos 2 años aproximadamente, deseaba hacerlo con el fin de demostrarle que no tenía ningún derecho a darse tanta importancia delante de mí, y que si yo hubiera querido, siempre tenía la posibilidad de no pagarle. Me propuse no hablar del tema y estarme callado para vencerle en su orgullo y así obligarle a que hiera él primero en hablar del sueldo. En aquel momento sacaría los 7 rublos del cajón de la mesa y se los mostraría para que supiera que los tenía y que los había apartado a propósito, pero que no quería, sí, no quería pagarle el sueldo, porque no me daba la real gana, ya que para eso era yo el señor de la casa, y él un irreverente y un grosero, y si me lo pidiera respetuosamente, entonces probablemente yo me ablandaría y se los daría. De lo contrario, ya podía esperar el sueldo, no ya 2 semanas, sino incluso 3, y hasta el mes entero. Pero a pesar de lo enfurecido que estaba, acabó venciéndome. Ni siquiera llegué a aguantar 4 días. Comenzó, tal y como siempre solía hacerlo él en semejantes circunstancias, puesto que las hubo, señalaré que ya me sabía todo eso por adelantado y me conocía a la perfección aquella vil táctica suya. Es decir, que ha habido veces que él comenzaba por lanzarme su extraordinariamente seria mirada, manteniéndola fija durante varios minutos seguidos. Lo solía hacer a mi llegada a casa o cuando me acompañaba hasta la puerta para despedirme. Si yo, por ejemplo, lograba soportar su mirada, o por el contrario, me hacía el despistado, él, en silencio y fiel a su costumbre, ponía manos a la obra para las siguientes torturas. Solía irrumpir lenta y pausadamente en mi habitación cuando yo estaba leyendo o paseando, y quedándose en la puerta con una mano echada hacia atrás
y un pie delante de otro. Me clavaba su mirada, ya no tan severa como absolutamente despectiva. Si se me ocurría preguntarle qué era lo que quería, él, sin responderme nada, continuaba mirándome fijamente durante algunos segundos más, y después, frunciendo los labios de un modo especial y con un aire bastante significativo, se daba la vuelta lentamente y se dirigía pausadamente a su habitación. Al cabo de un par de horas, salía otra vez, e igual que antes, se plantaba delante de mí. A veces en mi cólera, ni siquiera le preguntaba qué era lo que quería, sino que sencillamente yo mismo erguía la cabeza brusca y autoritariamente, y le clavaba también mi mirada. A veces nos quedábamos así, mirándonos el uno al otro, unos 2 minutos aproximadamente. Finalmente, él se daba lentamente la vuelta, y con aire majestuoso, desaparecía nuevamente para un par de horas más. Si finalmente tampoco lograba persuadirme con eso, y yo, a pesar de todo, persistía en mi rebelión, entonces de pronto comenzaba a suspirar. Solía hacerlo mirándome y suspirando larga y profundamente, como si al hacerlo estuviera midiendo toda la profundidad de mi decadencia moral, y huelga decir que finalmente acababa por adueñarse totalmente de la situación. Yo me enfurecía, gritaba, pero a pesar de todo, terminaba por cumplir con el asunto que me traía entre manos. En esta ocasión, las habituales maniobras de sus severas miradas apenas habían comenzado, cuando yo, completamente fuera de mí, me lancé enloquecido sobre él. Tenía sobrados motivos para estar irritado. ¡Alto ahí!, grité frenético, cuando él lentamente y en silencio, con una mano echada hacia atrás, ya se disponía a darse la vuelta para dirigirse a su habitación. ¡Alto ahí! ¡Venga acá! ¡Venga acá, te digo! Seguramente mi rugido debió de parecerle tan irreal que al darse la vuelta se quedó mirándome completamente sorprendido. No obstante, continuaba sin pronunciar palabra, lo cual me enfurecía aún más. ¿Cómo te atreves a entrar aquí sin permiso y mirarme de ese modo? ¡Responde! Tras observarme medio minuto, con aire tranquilo, se dispuso nuevamente a darse la vuelta. ¡Alto ahí!, rugí corriendo hacia él. No te muevas. Así. A ver, responde. ¿Qué estabas mirando? Si usted desea mandarme algo, yo debo cumplirlo, respondió él tras un momento de silencio, ceceando lentamente y con mesura, a la vez que alzaba las cejas e inclinaba tranquilamente la cabeza. Primero hacia un lado y luego hacia otro, haciendo todo eso con pasmosa tranquilidad. No es eso, no es eso lo que te estoy preguntando. ¡Verdugo!, grité temblando de cólera. Yo mismo te diré por qué has venido, verdugo. Como has visto que no te pago, y por orgullo no quieres rebajarte a pedírmelo, por eso entras aquí castigándome con tus ridículas miradas, para torturarme sin sospechar siquiera. Tú, verdugo, que lo que haces es de lo más estúpido, estúpido, estúpido que hay. Cuando ya se disponía a darse la vuelta en silencio, le paré. Escucha, le grité. Aquí está el dinero, ¿lo ves? Aquí están los 7 rublos, dije sacándolos del cajón. Pero no los recibirás, no los recibirás hasta que vengas con la cabeza gacha a presentarme respetuosamente tus disculpas. ¿Lo has oído? Eso no puede ser, respondió él con aires de forzada presuntuosidad. Sí puede ser, grité. Te juro que sí puede ser. No tengo por qué presentarle mis disculpas, continuó Apolón, haciendo caso omiso a mis gritos. Y además, como usted me ha insultado llamándome verdugo, siempre me queda la posibilidad de denunciarle en la comisaría de policía. Pues venga, adelante, denúncieme, rugí yo. Ve ahora mismo, sí, en este mismísimo instante, ahora. Pero a pesar de todo, serás un verdugo. Sí, un verdugo. Pero él se limitó a mirarme, después se dio la vuelta y haciendo caso omiso a mis gritos, se dirigió suavemente hacia su habitación, ya sin darse la vuelta.
Si no hubiera sido por Lisa, nada de esto ocurriría, pensé. Después, tras permanecer un minuto de pie, con paso altivo y solemne, pero latiéndome fuertemente el corazón, me dirigí al otro lado del biombo donde se encontraba Apolón. ¡Apolón!, le dije en voz baja y puntuando bien, pero a su vez sintiéndome bastante sofocado. Ve ahora mismo a por un inspector de zona, en este instante. Ya le había dado tiempo a sentarse en su mesa, ponerse las gafas y haber cogido la costura, pero al oír mi orden soltó un resoplido de la risa que le dio. Ahora, ve ahora mismo, ve o no te imaginas lo que se puede armar aquí. Verdaderamente ha perdido usted el juicio, observó Apolón sin levantar la cabeza, ceceando con la lentitud de antes y enhebrando a su vez la aguja. ¿Dónde se ha visto que uno vaya en busca de la autoridad para denunciarse a sí mismo? Y en cuanto al miedo que trata de infundirme, debo decirle que está usted perdiendo el tiempo inútilmente, puesto que aquí nada va a ocurrir. ¡Vamos, ve!, grité yo, agarrándole por el hombro. Sentí que en aquellos instantes era capaz de darle un golpe. Sin embargo, no me percaté de cómo se abría lentamente la puerta de entrada y alguien entraba en el vestíbulo, quedándose parado y mirándonos completamente perplejo. Volví la vista para mirar y sintiéndome morir de espanto, me eché a correr a mi habitación. Allí, agarrándome de los pelos y acercándome a la pared para escuchar, me quedé tan clavado e inmóvil como si estuviera petrificado. Al cabo de unos minutos se oyeron los pasos de Apolón. Allí hay una mujer que pregunta por usted, pronunció en un tono especialmente severo mientras me miraba. Después se apartó un poco, dejando pasar a Lisa. No quería marcharse y nos observaba con aire burlón. ¡Largo de aquí! ¡Vamos, fuera!, le ordené yo, sintiéndome algo turbado. En aquel instante, mi reloj, con gran esfuerzo, soltó un silbido dando las 7 de la tarde. 9. Y en mi casa, libre y con arrojo, entra como dueña y señora del hogar. Del mismo poeta. Estaba de pie junto a ella, destrozado, denigrado y tremendamente confuso. Creo que sonreía, tratando a su vez de taparme con los bajos de mi deshilachada y guanteada bata, tal y como, hacía un rato, me lo había estado imaginando cuando tenía el ánimo por los suelos. Apolón, tras permanecer junto a nosotros un par de minutos, finalmente se marchó, pero tampoco eso me alivió. Lo peor de todo fue que también ella se quedó muy confusa, cosa que incluso me sorprendió. Claro que bastaba con ver mi aspecto. «Siéntate», le dije maquinalmente, acercándole una silla que estaba junto a la mesa, mientras que yo me sentaba a su vez en el sofá. Lisa se sentó obedeciéndome al instante, mirándome con los ojos tan abiertos que enteramente parecía estar esperando algo de mí. Precisamente esa ingenua expectativa suya fue la que más me enfureció, pero logré dominarme. En una situación tan embarazosa, lo aconsejable era disimular y aparentar uno no darse cuenta de nada, como si todo transcurriera con normalidad. Sin embargo, ella... Sentí vagamente que habría de pagarme caro por todo aquello. «Me ha sorprendido en una situación un tanto extraña, Lisa», dije yo tartamudeando y consciente de que no debía haber comenzado a hablar del modo en que lo hice. «No, no, no, no te vayas a creer nada», grité al ver que ella se sonrojaba. «No me avergüenzo de mi pobreza. Al contrario, me siento muy orgulloso de ella. Soy pobre, pero honrado, porque se puede ser a la vez pobre y honrado», murmuraba yo. «A propósito, ¿quieres tomar un té?» «No», respondió ella. «Espera». Me levanté de un salto y salí corriendo hacia donde se encontraba Apolón. En aquellos momentos quería que me tragara la tierra. «¿Apolón?», susurré con febril trabalenguas
y arrojándole los 7 rublos que seguía teniendo durante todo ese tiempo en mi puño. Aquí tienes tu sueldo. Como verás, te lo he entregado. Pero a cambio de eso, debes salvarme. Quiero que me traigas ahora mismo té y azucarillos de la taberna. Si decides no ir, me harás sentirme muy desdichado. No sabes qué buena es esa mujer. Eso es todo. Puede que pienses algo, pero no sabes lo buena que es. Apolón, habiéndose sentado ya para empezar a coser y con las gafas puestas, al principio miró de reojo el dinero sin soltar la aguja de las manos. Después, sin hacerme caso y sin responderme, continuó ocupándose del hilo que trataba de enhebrar. Durante unos 3 minutos aproximadamente, permanecí de pie delante de él, con las manos echadas a la Napoleón. Tenía las sienes empapadas y sentía que estaba pálido, pero gracias a Dios debió de apiadarse de mí. Al terminar de enhebrar el hilo, se incorporó lentamente, apartó la silla, se quitó las gafas, contó despacio el dinero y finalmente, tras preguntarme, mirándome por encima del hombro, si era necesario coger la porción entera, con paso lento salió de la habitación. De regreso a mi cuarto, junto a Lisa, me vino a la cabeza la idea de poderme escapar de allí. Sí, escaparme, así tal y como iba vestido en aquel momento, con la batita puesta y todo, y después pasara lo que pasara. Me senté de nuevo. Ella me miraba con preocupación. Durante unos minutos permanecimos en silencio. «¡Le voy a matar!», grité de pronto, golpeando tan fuerte la mesa que la tinta se derramó del tintero. «¡Oh, qué le ocurre!», exclamó Lisa estremeciéndose toda. «¡Le mato! ¡Le mato!», gritaba yo dando golpes a la mesa, totalmente exaltado y consciente a su vez de lo estúpido que resultaba aquel estado mío tan frenético. «No sabes, Lisa, lo que ese verdugo significa para mí. Es mi verdugo. Ahora se fue a por bizcochos. Él...» Y de repente estallé en lágrimas. Me había dado un ataque de nervios. Qué vergüenza sentía entre sollozo y sollozo. Pero ya no podía detener el llanto. Lisa se asustó. «¿Qué le ocurre? ¿Qué es lo que le pasa?», exclamaba ella agitándose junto a mí. «¡Agua! ¡Alcánzame el agua! ¡Allí está!», susurraba yo con voz queda, reconociendo interiormente que podía perfectamente pasarme sin ella y sin aquellos débiles susurros. Aunque el ataque era real, yo, a pesar de todo, no hacía más que representar un papel para cubrir las apariencias. Lisa me alcanzó el agua mirándome completamente turbada. En aquel momento entró Apolón con el té. Después de lo que había sucedido, me dio la impresión de que aquel té, de lo más corriente y prosaico, era tan miserable e inapropiado que de pronto me sonrojé. Lisa miraba a Apolón incluso algo asustada. Él salió de la habitación sin mirarnos. «Lisa, tú me desprecias, ¿verdad?», dije, mirándola fijamente y temblando de impaciencia por saber lo que pensaba. Estaba tan confusa que no dijo nada. «Toma el té», dije en un tono exasperado. Estaba furioso conmigo mismo, pero como era de esperar, a ella le tocaría lo suyo. De pronto, una terrible rabia hacia ella prendió en mi corazón. Creo que hubiera podido matarla. Para vengarme, juré mentalmente no dirigirle palabra durante el tiempo que estuviera allí. «Ella es la causa de todo», pensaba. Nuestro silencio se prolongaba ya más de 5 minutos. El té permanecía intacto sobre la mesa. Para hacerla sentir aún más incómoda, me había propuesto no tomarlo, puesto que sabía que haciéndolo así, a ella le violentaría tomarlo sola. Un par de veces me miró con expresión de tristeza y perplejidad. Yo permanecía en el mutismo más absoluto. Claro que aquí yo era el más mártir, puesto que tenía plena conciencia de la repugnante bajeza de mi estúpida ira, pero a su vez, era incapaz de dominarme. «Quiero irme de allí, quiero... marcharme, definitivamente de aquel lugar»,
empezó a decir ella para romper el silencio. Pobre chica, pensé yo, pues precisamente eso era lo que no debías haber mencionado en aquellos minutos tan absurdos y a un hombre tan absurdo como yo. Es más, incluso me dolió el corazón por la lástima que me suscitó la torpeza de aquella inútil franqueza suya. Pero algo monstruoso lo aplacó al instante. Incluso me incitó aún más. ¡Que se vaya todo al diablo! Pasaron otros 5 minutos más. ¿No le habrá molestado mi visita? Dijo ella tímidamente, sin que apenas se la pudiera oír y disponiéndose ya a marcharse. Pero en cuanto atisbé aquel primer fogueo de dignidad ofendida, sentí todo mi cuerpo temblar de rabia y estallé al momento. «Dime, por favor, ¿por qué has venido a verme?» Le dije sofocadamente y sin coordinar ya el orden lógico de las palabras. Deseaba soltarlo todo de una vez, es decir, de un tirón. Ni siquiera me preocupaba por dónde debía de empezar. «¿Para qué has venido? ¡Responde, responde!» gritaba yo fuera de mí. «Te lo diré yo mismo. Has venido porque el otro día te dije palabras conmovedoras. Y ahora que te has enternecido, quieres volver a escucharlas, pues has de saber que aquel día me reí de ti, como lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué tiemblas? Sí, me reí de ti. Un rato antes, durante la celebración de una comida, me habían ofendido aquellos individuos que llegaron antes que yo a la casa donde tú estabas. Fui allí con intención de darle una paliza a uno de ellos, un oficial del ejército, pero no lo logré. No les pillé dentro. Tenía la necesidad de vengar mi ofensa con alguien, de cobrarme lo mío, y como fuiste tú quien se puso a mano, descargué mi rabia riéndome de ti. Puesto que a mí me humillaron, también yo quería humillar a alguien. Puesto que me trataron como un trapo, también quise sentirme poderoso frente a alguien. Eso es lo que ha sucedido. ¿Y tú, te pensaste que había ido allí a propósito para salvarte? ¿Sí? ¿Lo pensaste? Di, ¿lo pensaste? Intuía que Lisa pudiera estar algo confundida como para comprender todos los detalles, pero también sabía que entendería perfectamente la esencia de la cuestión. Así sucedió. Palideció toda poniéndose tan blanca como un pañuelo. En el gesto de querer decir algo, sus labios se torcieron enfermizamente y como si fuera abatida por una hacha, se desplomó sobre la silla. Durante el resto del tiempo permaneció escuchándome con la boca abierta, los ojos estupefactos y temblando de horror. La había apabullado el cinismo de mis palabras. «¡Salvarte!», exclamé levantándome de la silla y corriendo de un lado a otro de la habitación. «¿Salvarte de qué? Si posiblemente hasta sea peor que tú. ¿Y por qué razón, cuando te leí aquellas exhortaciones, ¿no me recriminaste por el motivo que me había conducido hasta allí? ¿Acaso venía a darte una lección de moral? Lo que necesitaba entonces era tu poder. Sí, poder. Necesitaba divertirme, necesitaba ver tus lágrimas, tu humillación, tu histeria. Sí, eso era lo que necesitaba. Pero no pude soportarlo, porque soy un canalla. Me asusté y no sé para qué diablos te di mi dirección. Sí. Un poco después, camino de casa, te maldecía con todas mis fuerzas por haberte dado la dirección. Te odiaba por las mentiras que te había dicho en aquellos momentos. Yo solo pretendía jugar con las palabras, soñar mentalmente, pero en realidad, ¿sabes lo que necesitaba? Que desaparecierais todos. Sí, eso era lo que deseaba, porque necesitaba tranquilidad. Si con tal de vivir en paz y tranquilidad, soy capaz hasta de vender el mundo entero por un kopeck. Si he de elegir entre estas dos cosas, que se hunda el mundo o que yo deje de tomar mi té, prefiero que se hunda el mundo con tal de que yo siempre pueda tomar mi té. ¿Lo sabías? Bueno, en todo caso, sé que soy un miserable, un canalla, un ególatra y un gandul. Durante estos 3 últimos días, de solo pensar que pudieras venir a verme, no he parado de temblar de miedo. ¿Y sabes qué era lo que más me preocupaba? Pues que aquel día había representado ante ti el papel de un verdadero héroe, y que ahora, de repente,
me fueras a ver con esta harapienta batita, como a un repugnante mendigo. Antes te dije que no me avergonzaba de mi pobreza, pero has de saber que sí me avergüenzo. Es de lo que más me avergüenzo. Me avergüenzo más que nunca, y más que si fuera un ladrón, porque soy tan vanidoso, que hasta me duele respirar como si me arrancaran la piel a tiras. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera ahora te estés dando cuenta de que nunca te perdonaré que me hayas sorprendido con esta batita? Y justo, cuando me lanzaba sobre Apolón tan furioso como un perrillo rabioso. El Salvador, el héroe de antes, cual Chucho sarnoso y peludo se lanzaba sobre su lacayo, y este, encima, burlándose de él. Nunca te perdonaré las lágrimas que no pude reprimir y que hace un rato derramé aquí, delante de ti, cual mujer avergonzada. Y tampoco te perdonaré todo cuanto ahora te estoy confesando. Sí, tú, solo tú, debes responder por todo esto, porque te has puesto a tiro y porque soy un canalla y el más repugnante de los gusanos. Sí, el más ridículo, el más mezquino, estúpido y envidioso de cuantos gusanos hay en el mundo, que aunque en absoluto sean mejores que yo, no se sabe por qué diablos jamás se turban ante nada. Mientras que yo me pasaré la vida recibiendo capirotazos de cualquier piojo. Ese es mi rasgo más característico. ¿Qué me importa que no comprendas nada de esto? ¿Y qué me importas tú? Sí, tú. ¿Y qué me importa que perezcas en aquel lugar? ¿Comprendes lo que te voy a odiar a partir de ahora por haberte dicho todo esto y por haber estado tú aquí oyéndolo? Un hombre habla así solo una vez en la vida, y eso cuando está histérico. ¿Qué más quieres? ¿Por qué después de todo esto sigues ahí plantada delante de mí, torturándome y sin marcharte? Pero en aquel momento surgió algo extraño. Hasta tal punto estaba yo acostumbrado a pensar y a imaginar todo conforme a los libros, a verlo todo tal y como me lo figuraba en mis sueños, que en aquel instante no comprendí lo que estaba ocurriendo. Lo que pasó fue lo siguiente. Lisa, abatida y ofendida, comprendió de cuanto estaba sucediendo bastante más de lo que yo me había imaginado. Comprendió exactamente aquello que comprenden las mujeres que aman sinceramente. Comprendió que yo era un hombre muy desdichado. El espanto y la ofensa que al principio expresaba su rostro cambiaron por el de dolor y asombro. Su semblante pareció convulsionarse cuando, brotándome las lágrimas, yo empecé a insultarme llamándome canalla y miserable, puesto que toda aquella retahíla la pronuncié con lágrimas en los ojos. Al principio, Lisa hizo un gesto de levantarse para tranquilizarme. Sin embargo, cuando ya hube terminado, apenas prestó atención a mis gritos de ¿por qué estaba ella allí y por qué no se marchaba? Sino que, por el contrario, reparó en lo doloroso que era decir todo aquello. Estaba tan apocada la pobre. Se consideraba infinitamente inferior a mí. ¿Cómo podía permitirse estar enfadada u ofendida? De pronto, presa de un irresistible impulso, saltó de la silla y con timidez, como si no se atreviera a moverse del sitio, se dirigió hacia mí extendiéndome sus manos. En aquel instante sentí mi corazón darse un vuelco. De repente se abalanzó sobre mí, rodeándome el cuello con sus brazos y rompiendo a llorar. No me pude contener y prorrumpí en sollozos como nunca me había ocurrido. «No me dejan. No puedo ser... bueno». Apenas pude pronunciar. Después llegué hasta el sofá y boca abajo me derrumbé sobre él. Durante un cuarto de hora permanecí sollozando sumido en un completo histerismo. Lisa me abrazó, quedándose como petrificada en el abrazo. Pero la cuestión estaba en que el ataque de histeria, a pesar de todo, debía de pasárseme. Y he aquí, puesto que estoy escribiendo una repugnante verdad, que tumbado en el sofá y con la cara fuertemente apretada contra mi andrajoso cojín de piel, comencé poco a poco y a distancia a sentir irremediablemente lo incómodo que me resultaría levantar la cabeza y mirar a Lisa directamente a los ojos. No sé exactamente por qué me avergonzaba, pero a pesar de todo sentí mucha vergüenza.
En mi enfermiza imaginación surgió la idea de que nuestros papeles se habían invertido completamente. Ahora ella era la heroína y yo me sentía tan humillado y aplastado como lo estuvo ella aquella noche conmigo, hace 4 días. Y todo eso lo pensaba yo en aquellos precisos instantes en que permanecía tumbado boca abajo en el sofá. Dios mío, ¿cómo era posible que la envidiara en aquellos momentos? No lo sé, y sigo sin saberlo hasta hoy día, pero en aquellos momentos, lógicamente, entendía aún menos de lo que entiendo ahora. La cosa está en que no puedo vivir sin tiranizar y ejercer el poder sobre alguien, pero los razonamientos no explican nada, y por tanto, ¿para qué ha de razonar uno? No obstante, recobré el dominio sobre mí mismo y levanté la cabeza. En algún momento tenía que levantarla. Y he aquí que hasta hoy día sigo convencido de que precisamente al sentir vergüenza de mirarla, en mi corazón prendió de repente otro sentimiento, el sentimiento de dominio y posesión. Mis ojos brillaron apasionadamente y le apreté fuertemente las manos. Cuánto la odiaba y cuánto me atraía en aquellos momentos. Un sentimiento reforzaba a otro. Aquello más que ninguna otra cosa parecía venganza. Al principio, y solo por un instante, su rostro pareció expresar perplejidad e incluso miedo. Me abrazó ardiente y apasionadamente. 10. Al cabo de un cuarto de hora, como un poseso iba yo y venía corriendo por la habitación, acercándome a cada minuto al biombo para mirar a Lisa a través de la rendija. Estaba sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en la cama, y al parecer lloraba. Sin embargo, no se iba y eso me irritaba. Ahora ya lo sabía todo. La había ofendido definitivamente, pero ¿para qué contarlo? Se había dado cuenta de que el arrebato de mi pasión no era más que venganza u otra humillación, y que a mi interior y desmedido odio se sumaba ahora un odio personal y envidioso hacia ella. Por lo demás, no aseguro que todo eso lo entendiera ella con claridad. Sin embargo, comprendió perfectamente que yo era un hombre abominable, y lo más importante es que era incapaz de amarla. Sé que alguien me podría decir que es increíble, que uno no puede ser tan malvado y estúpido como yo, y acaso añadir después que es increíble no haberse enamorado de ella, o al menos no haber valorado su amor. ¿Por qué es increíble? En primer lugar, no podía enamorarme, porque repito que para mí, amar significaba ser tirano y sentirme siempre moralmente superior respecto al otro. En toda mi vida he podido imaginarme otro tipo de amor, e incluso he llegado a pensar que este consiste precisamente en el derecho otorgado por el sujeto amado a tiranizarlo voluntariamente. Ni en mis sueños de subsuelo me había imaginado nunca el amor sino como una lucha. Comenzaba siempre por el odio y finalizaba con la dominación moral, sin que nunca llegara a saber lo que se debía de hacer después con el objeto dominado. ¿Qué hay de increíble en ello cuando he llegado a corromperme tanto moralmente que hasta perdí la costumbre de vivir una vida viva? Si incluso un poco antes se me había ocurrido avergonzarla por venir a verme para escuchar unas palabras de lamento, no me percaté que no venía a escuchar tales palabras, sino para amarme, ya que solo en el amor encuentra una mujer la redención completa, así como la salvación de cualquier tipo de mal y su total resurrección, puesto que el amor no puede manifestarse más que de ese modo. No obstante, ya no la odiaba como antes, cuando iba y venía corriendo por la habitación, asomándome a mirarla por la rendija del biombo. Lo que ocurría es que el hecho de que siguiera allí me era insoportablemente doloroso. Quería que desapareciera. Deseaba tranquilidad y ansiaba quedarme a solas en el subsuelo. A falta de costumbre, la vida viva se me abalanzó encima, aplastándome hasta el punto de dificultarme la respiración. Pasados unos minutos,
Ella todavía continuaba sin levantarse como si estuviera ensimismada. Tuve la osadía de golpear suavemente el biombo para recordarle que... De pronto se estremeció, se levantó y se puso a buscar su pañuelo, el sombrero y el abrigo, como si deseara librarse de mí. Un par de minutos más tarde y con paso lento, salió despacio de detrás del biombo y me miró con tristeza. Me sonreí con maldad, o mejor dicho, para guardar las formas y desvié la mirada. «Adiós», dijo, dirigiéndose a la puerta. De pronto salí corriendo hacia ella, cogí su mano, se la estreché, le puse dentro el... y volví a estrechársela. Después, me di la vuelta y salí corriendo hacia un rincón de la habitación para evitar ver... Hace un rato estuve a punto de mentir y de escribir que hice todo aquello sin querer, como cuando uno está perdido, confuso y aturdido. Pero como no deseo mentir, puedo decir abiertamente que abrí su mano y le puse dentro... por rabia. Se me ocurrió aquello mientras daba vueltas por la habitación, estando ella detrás del biombo. Pero probablemente hasta pueda decir que aunque aquel acto tan cruel lo cometiera yo a propósito, no obstante, no lo hice sintiéndolo con el corazón, sino por la culpa de mi estúpida cabeza. Aquella crueldad resultaba tan fingida, tan cerebral, tan premeditada y elaborada. En resumidas cuentas, resultaba tan libresca que ni yo mismo pude aguantar un minuto más. Primero, de un salto hacia atrás, me coloqué en un rincón de la habitación para no ser testigo de lo que pasaba, y después, avergonzado y arrepentido, salí corriendo tras Lisa. Abrí la puerta de la entrada y me puse a escuchar. «¡Lisa! ¡Lisa!», grité desde la escalera, pero cobardemente y a media voz. Sin obtener respuesta, me pareció oír sus pasos en las escalerillas inferiores del portal. «¡Lisa!», grité más fuerte. No hubo respuesta, pero en aquel instante pude oír cómo se abría pesadamente y con un chirrido la puerta de cristal que daba a la calle, y cómo después se cerraba de golpe. Un ruido ensordecedor subió por toda la escalera. Se había ido. Regresé a mi habitación completamente sumido en pensamientos. Me sentía terriblemente apesadumbrado. Me quedé de pie junto a la mesa y la silla en la que antes se hubo sentado ella. Permanecí un rato mirando absurdamente cuanto tenía delante. Al minuto me estremecí todo. Justo delante de mí, en la mesa, vi. En una palabra, vi el arrugado billete azul de 5 rublos que unos instantes antes le había colocado yo en su mano. Se trataba de aquel billete. No podía tratarse de otro. No tenía otro en casa. Debió de echarlo sobre la mesa, justo cuando yo salía corriendo hacia el rincón. ¿Qué le vamos a hacer? Debí esperármelo. Pero, ¿acaso podía esperarlo? No, yo era tan egoísta, tenía tan poco respeto a la gente, que ni siquiera imaginé que pudiera hacer algo semejante. No podía soportar aquello. Un instante después, completamente enloquecido, me vestí deprisa y corriendo, poniéndome lo que tenía más a mano, y como una flecha salí corriendo tras ella. Cuando hube salido a la calle, Lisa no pudo haber recorrido más de 200 pasos. La calle estaba en silencio, nevaba y los copos caían perpendicularmente formando sobre las aceras y las calles desiertas una especie de almohada blanca. No había transeúntes y no se oía ruido alguno. Los faroles centellaban triste e inútilmente. Corrí unos 200 pasos hacia el cruce y allí me detuve. ¿Dónde habrá ido?, me decía. ¿Y para qué voy a ir yo tras ella? ¿Para qué? ¿Para caer a sus pies sollozando de arrepentimiento, suplicándole perdón? Pero era eso lo que quería. Sentí mi pecho romperse en pedazos y jamás, jamás logré recordar con indiferencia aquellos minutos. Pero, ¿para qué?, pensaba. ¿Acaso no acabaría odiando la mañana mismo por haberle besado hoy los pies? ¿Es que podría hacerla feliz? ¿Tal vez no he visto hoy por centésima vez lo que soy? ¿Acaso no la atormentaría?
Permanecí de pie sobre la nieve, mirando la densa niebla y pensando, ¿y no sería mejor que se marchara para siempre con su ofensa? ¿Acaso no sería eso lo mejor? Fantaseaba yo más tarde en casa, tratando de aplacar con aquellas suposiciones el dolor vivo que se me clavaba en el corazón. Si en realidad la ofensa es una purificación, me decía, es la conciencia más mordaz y dolorosa, porque mañana mismo yo le mancillaría el alma y le extenuaría el corazón, mientras que la ofensa nunca más se extinguirá ya de su corazón, y por muy repugnante que sea la inmundicia de la espere, aquella siempre la enaltecerá y la purificará, posiblemente gracias al odio, y al perdón. Pero, por lo demás, ¿se sentirá mejor después de todo esto? En efecto, se me ocurre ahora plantear una pregunta ociosa. A ver, ¿qué es lo que resultaría mejor? ¿Si una felicidad barata o unos sufrimientos elevados? A ver, ¿qué sería mejor? Así me parecían las cosas aquella tarde estando en casa, sentado en el sofá y más muerto que vivo por el dolor del alma que me embargaba. Jamás padecí más sufrimiento y más remordimiento que entonces, pero ¿acaso podía caber alguna duda de cuando salí corriendo de casa para buscarla, no me habría vuelto a mitad de camino? Nunca más volví a encontrarme con Lisa ni a saber nada de ella. No obstante, debo añadir, que durante mucho tiempo me sentí orgulloso de la frase que dije sobre la ofensa y el odio, sin tener en cuenta que me había faltado muy poco para enfermar a causa de la angustia que me consumía. Incluso ahora, pasados ya muchos años, recuerdo todo aquello con excesivo desagrado. Recuerdo muchas cosas con desagrado, sin embargo, ¿no será mejor finalizar aquí estas memorias? Creo que fue un error escribirlas. En todo caso, no he dejado de sentir vergüenza mientras escribía este relato. ¿Será que se trata más de un castigo correctivo que propiamente de literatura? Puesto que contar, por ejemplo, largas historias sobre cómo malgastaba yo mi vida pudriéndome moralmente en un rincón a causa de mis propios medios, la pérdida del contacto con las cosas vivas y la vanidosa maldad del subsuelo, lo juro por Dios que es muy poco interesante. En una novela tiene que haber un héroe, y aquí se reúnen a propósito todos los rasgos de un antihéroe y lo que es más importante aún es que todo eso produce una sensación de lo más desagradable, dado que hemos perdido la costumbre de vivir y en el que más o el que menos cojeamos todos. Hasta tal punto estamos desligados de la vida que hasta sentimos aversión hacia la auténtica vida viva y no soportamos que nadie nos la recuerde. Hemos llegado al extremo de tomarla por un trabajo, como si de un servicio se tratara. Y en nuestro fuero interno nos persuadimos de que es mucho mejor vivir conforme a los libros. ¿Y qué andamos frecuentemente escarbando por ahí? ¿De qué nos encaprichamos y qué es lo que pedimos? No lo sabemos ni nosotros mismos, y todavía sería peor para nosotros si se cumpliera todos nuestros deseos y caprichos más remotos. Inténtenlo. Ofrézcanos más autonomía, desaten las manos a cualquiera de nosotros, amplíen el campo de nuestras actividades, debiliten la influencia de la tutela y les aseguro que al instante pediríamos ser nuevamente protegidos por la tutela. Sé que ustedes probablemente se enfaden conmigo y griten dando patadas al suelo. Hable usted de sí mismo y de sus miserias del subsuelo, pero no ose decir todos nosotros. Permítanme, señores, pero no me estoy disculpando con esta generalización. Respecto a mí, he de decir que he llevado hasta el último extremo aquello que ustedes no se han atrevido a llevar ni a mitad del camino, y por si fuera poco, toman por cordura su propia cobardía y se tranquilizan engañándose a sí mismos. Hasta posiblemente resulte que esté yo más vivo que todos ustedes. Vayan con más cuidado. Ni siquiera sabemos en qué consisten las cosas vivas, ni qué es lo vivo, ni qué nombre tiene. Déjenos solos y sin libros, y al momento nos extraviaremos, nos perderemos, no sabremos qué hacer ni dónde dirigirnos, qué amar y qué odiar, qué respetar y qué despreciar. Nos pesa ser hombres, hombres auténticos de carne y hueso. Nos avergonzamos de ello.
Lo tomamos por algo deshonroso y nos esforzamos en convertirnos en una nueva especie de seres omnihumanos. Hemos nacido muertos y hace tiempo que ya no procedemos de padres vivos, cosa que nos agrada cada vez más. Le estamos cogiendo gusto. Pronto invitaremos la manera de nacer de las ideas, pero por ahora basta. No quiero escribir más desde el subsuelo. No obstante, no terminan aquí las anotaciones de este ser tan paradójico. Este no pudo contenerse más y continuó escribiendo, pero a nosotros nos parece que podemos dejarlo aquí. Fin. Acerca del autor. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Moscú, 11 de noviembre de 1821, San Petersburgo, 9 de febrero de 1881. Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Fue el segundo de los 7 hijos de un padre autoritario, médico del hospital para pobres Mariinsky en Moscú, y una madre vista por sus hijos como un refugio de amor y protección, marcaron el ambiente familiar en la infancia de Dostoyevsky. Cuando Fyodor tenía 11 años de edad, la familia se radicó en la aldea de Daroboye, en la gobernación de Tula, donde el padre había adquirido unas tierras. La temprana muerte de la madre por tuberculosis en 1837 sumió al padre en la depresión y el alcoholismo, por lo que Fyodor y su hermano, Mijail, fueron enviados a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, lugar en el que el joven Dostoyevsky comenzaría a interesarse por la literatura a través de las obras de Shakespeare, Pascal, Víctor Hugo y Theodor Hoffmann. En 1839, cuando tenía 18 años, le llegó la noticia de que su padre había fallecido. Durante toda su carrera literaria, Dostoyevsky padeció una epilepsia que supo incorporar en su obra. Murió en su casa de San Petersburgo el 9 de febrero de 1881 de una hemorragia pulmonar asociada a un enfisema y a un ataque epiléptico. Esta obra narrada, Memorias del subsuelo, es una novela corta organizada en 2 partes. La primera, dividida en 11 capítulos breves y titulada El subsuelo, consta básicamente de un monólogo interior del protagonista, un miserable funcionario frustrado, antihéroe contradictorio, enfermizo y excitable, que dirige su charla a un público inexistente. Según el propio autor, es una pequeña introducción que encabeza la obra. Su propósito fue presentar al público, con mayor relieve que otras veces, un carácter de tiempos pasados pero recientes. Dicho individuo se presenta a sí mismo, expone sus puntos de vista y, al parecer, quiere explicar las causas que han originado y han hecho inevitable su aparición en nuestro medio. Si te ha gustado esta narración, suscríbete a este canal, regálanos un like y comenta. Hasta la próxima, audiolectores.